Bueno, hijo, di algo. ¿Se ha empezado ya? ¿Se ha empezado el qué? La función. ¿Qué función? ¿No vamos a ver una función? La función esa, como tú dices, empieza a las 10:30 en punto y son las 11:20. Pues por eso digo que como la función ha empezado ya y no podemos ir, pues que digas algo, caramba. No tengo nada que decir. Pues tú me habías dicho que me tenías que hablar. Pero te tenía que hablar a solas después del teatro cuando fuese. Pero cuando ya por fin estábamos arreglando si nos íbamos a marchar, ha llegado la peluquera. Porque la pobre no tiene otra hora libre. Pero tú no tenías ninguna necesidad de que te peinara. Yo no, pero ella sí, porque vive de eso. ¿Verdad, Sofí? A ver. Pues si vive de eso, podía venir a unas horas menos inoportunas. Por ejemplo, por las mañanas tempranito, vamos, digo yo. Por las mañanas tempranito. Trabajas de auxiliar en el catastro, ¿verdad, hija? A ver. Pues por las tardes. Por las tardes. Trabaja en Bombay, en la cafetería. Hasta las 8. Porque después voy a la academia a aprender guitarra. ¿Ya ves? Para que te des cuenta. ¿Y qué haces después de la guitarra? De 9 a 10 pongo penicilina. ¿Y de 10 a 11, si puede saberse? De 10 a 11 salgo con un señor. Ya ves, para que te des cuenta. Si es que no para de trabajar. El pelo, en cambio, servidora, solo lo trabaja a ratos libres. Entonces resulta que tú estás en tu casa tan tranquila. Y cuando la señorita esta no tiene otra cosa que hacer, viene de pronto y te trabaja el pelo. Una vez que ha venido la pobre chica, no le iba a decir que se fuese. ¿Verdad, hija? A ver. Dile a don José cuántos sois en casa. Anda, díselo. A la hora de comer somos 14 bocas. Ya ves, para que te des cuenta, comprenderás que hay que ayudarla. ¿Tú quieres ayudar a todo el mundo, Fanny? Porque tengo buen fondo. Tendrás buen fondo, pero a mí me has chinchado la noche. Bueno, hija, ¿qué le vamos a hacer? Déjalo ya. Anda, en vez de peinarme a mí, peina a Feli. Ay, así no has perdido el viaje. Ay, ¡Feli! ¡Feli! ¿Pero cómo la voy a dejar así con el cabello suelto, señorita Fanny? No te preocupes, yo me lo recojo. Bueno, pues como usted quiera. Dígame, señorita. ¿Qué estabas haciendo? Leyendo la novela que me prestó usted ayer. Uy, menuda es, ¿eh? Pero de lo mejorcito que yo he leído en los últimos años. Bueno, pues deja la novela un rato y vete a la cocina con la Sofi y que te peine. ¿Que me peine? Sí. ¿Ah? ¿En qué estilo? En cualquiera. Que te peine y le das 40 de rublos y luego que se marche por la puerta de servicio porque don José me tiene que hablar y no quiere que le molesten. Eso, eso. ¿Hay problemas? No hay problemas, pero me tiene que hablar y por lo visto a solas. ¿Es eso lo que quieres, verdad? A ver... Bueno, ya lo has oído. Anda, hija, y perdona. No se preocupe. Lo que yo siento es que se haya enfadado don José, el pobrecito. ¡No me he enfadado, porras! Pues tiene usted cara de muy malas pulgas. Tengo la cara que se me apetece. Anda, hija, que está de mal humor. Ya te llamaré la semana que viene. Anda. Pues muchas gracias, señorita. Sí. Y usted perdone, don José. Está usted perdonada. Anda, vete tú. Sí, señorita. Y si me necesita otra vez... Me toca usted el gong. He dicho 20 veces que no me gusta el ruido del gong. Pues hace muy bonito, don José. Hará bonito, pero a mí no me gusta. Y hemos terminado ya la cháchara. ¡Hala, a la cocina! Pues está bien. Como usted quiera, ¿eh? Como usted quiera. Como comprenderás, no hay quien aguante a esta muchacha. ¿Por qué, José? Sabes que no me gusta que te metas con Feli. Lleva 9 años conmigo y nos queremos mucho. Pero no nos tiene respeto ni a ti ni a mí. ¿Cómo que no? Pero si hasta me llama señorita. No querrás que te llame de tú como los porteros. Me llaman de tú porque les invité una noche a cenar y nos hicimos muy amigos. Y porque de vez en cuando vamos juntos al cine o a tomar una horchata al puesto de la esquina. Con los porteros, con la Feli, con la Cloti, con la Juni, con la modista, con la frutera y con la vecina de al lado. ¿A ti no te gusta que vaya sola? Pero no con tanta gente, caramba.
¿Pero qué te pasa hoy, José? ¿Qué estás de tan mal humor? ¿Te he hecho algo malo? No, no has hecho nada malo. Tú nunca haces nada malo. Bueno, pues olvídalo de la peluquera, que es lo que te ha enfadado. Y dime ya lo que me tenías que decir. Y no des tantas vueltas y siéntate. Sabes muy bien que yo no me puedo sentar en el suelo. No, en el suelo no. En un almohadoncito o en una banquetita. Tampoco, estoy incomodísimo. Mira que ha sido pena que se haya roto tu butaca. Te dije que mientras la arreglaban pidieras otra a cualquier vecina. De algo te ha de servir conocer a todas. Como querías una alta, me han dejado esta. Es la única libre que había en el barrio. Pero de aquí no quepo. Claro que cabes. Yo te ayudo, amorcito. Ana. Yo aquí no quepo. Claro que sí, ¿ves? ¿Y esto? Este viejo. Pero es que aquí estoy raro. ¿Qué vas a estar raro? Pues si estás muy bien. Si no te hubieras empeñado en poner el piso como un fumadero de opio. No me vas a decir que no ha quedado original, ¿eh? Todo el mundo lo elogia. Habrá quedado original, pero hay que estar siempre de pie, como en el metro. ¿Quieres que te traiga a la tumbona de la terraza? Ana, te arreglo en un momento, ¿eh? ¿Y te... ¡No! ¡No me quiero echar en la tumbona! ¡Que me hundo! Debes reconocer que para sentarte eres muy especial. He nacido en Madrid, no en Babilonia. Y conduzco un Fiat 1800 y nunca un Camello. Bueno, pues quédate en la... Así, Ana. Y yo me siento a tu lado. ¿Ves? ¿Ves que bien? Ana. Dime lo que me tenías que decir. Te gasto mucho, a lo mejor, ¿no? No, no se trata de eso. Ya sé que para ti solo gastas lo imprescindible. Además, ¿cómo vas a gastar si te pasas todo el día durmiendo? Porque en el verano me da modorra. Y en invierno frío. En cambio, por las noches es que no pego un ojo. ¿Por qué es cuando se te ocurre hacer limpieza general en la cocina? Porque parezco insomnio. A propósito, que no me has traído el personal. Tienes un tubo lleno. Bueno, pero para cuando se me termine. Con ese tienes para 3 semanas. Te he dicho que no abuses. Bueno. ¿Qué? No salimos, ¿verdad? ¿Pero cómo vamos a salir a estas horas? Entonces voy a quitarme el vestido para que no se me estropee, ¿eh? Ay, es un momento. Vuelvo enseguida. ¿Se puede? ¿Qué tienes de mi casa? Que me tengo que llevar la silla, señorita. ¿Para qué? Porque ha venido el niño de la calle y va a cenar. ¿Tiene usted levantarse, don José? ¿Pero cómo a las 11:30 de la noche puede venir un niño a su casa para cenar? ¿Pero qué barrio es este? Y a esto le llaman la colonia del porvenir. Porque está en los estudios que está robando. ¿Ah? ¿Pero las sillas de Periquito? Del mismo. Ay, hija, pues llevas el ala que vendrá muy cansado. Ay, qué lo que trabaja la pobre criatura. 2 películas lleva ya. Vete. Bueno. Está bien. Llévele su silla, Periquito. ¿Quiere usted que le traiga la mía de la cocina? Anda, sí, tráesela. ¿Se ha marchado ya la peluquera? Sí, señorita. ¿Qué tal me ha dejado? Muy bien, estás muy guapa, feliz. Sencillita, pero bien. Con... Bueno, ¿me trae la silla o no? Sí, señor. Sí, ya va, ya. Anda, ve por ella. Bueno, dime lo que me tenías que decir. Espera que nos traiga la silla y que nos dejen una vez tranquilos. Si vieras lo contenta que estoy de no haber salido, cada día me da más pereza pisar la calle, de verdad. Y cada vez me encuentro más a gusto en mi casita. Y contigo a mi lado. Con Pepe. Aquí tiene la silla, don José, para que esté más cómodo. Gracias. ¿Quiere alguna otra cosa, señorita? Nada. Vuelve a la cocina y déjanos solos. ¿Y dónde voy a sentarme yo ahora a leer? Porque el fogón está encendido. Te tumbas un rato en la cama hasta que se marche don José. Que después tenemos que dar cera a la alcoba y hacer mayonesa. ¿Por qué? Porque si me apetece. A ti no. Ah, a mí también, sí. Pues anda, hasta después. Sí, sí, señorita, hasta después. Bueno, ya estamos tranquilos. Te voy a poner un almohadoncito para que estés más blandito. Así, ¿eh? Y yo aquí, a tu lado. ¿Estás bien? Mejor, mejor. Pues anda, cariño. Dime lo que sea. Fanny. ¿Qué? Fanny, lo siento mucho, pero esto tiene que terminar. ¿Cómo dices? Digo que esto nuestro tiene que terminar definitivamente. ¿Pero por qué, José?
¿He hecho algo malo? No, no me has hecho nada. Pero te repito que esto nuestro tiene que terminar de una vez para siempre. Pero es que yo no comprendo. ¿No pensarías que esto iba a durar toda la vida? No, claro que no. Bueno, estas cosas no se piensan, pero... Pero decirme esto así... Cuando me pinta. Vamos, no llores, ya sabes que yo en el fondo te quiero. Pues entonces... Pero hay cosas que aunque se quieran es preciso sacrificar. Uno no puede tener todo lo que desea, todo lo que le gusta. ¿Por qué no? Pues porque no, porque vida es así. Porque hay que renunciar a muchas cosas muy gratas, muy bonitas, muy agradables. Pero que a la larga resultan peligrosas. ¿Quieres decir que yo te resulto peligrosa? No es eso, entiéndeme. Para mí particularmente tú eres un ángel. Y como un ángel vives en las nubes. En un mundo que tú te has creado en el cual se hace mayonesa a las 2 de la madrugada. Y se vio de noche y se duerme de noche. Con eso no hago daño a nadie, José. Pero no se trata de, ni de ti ni de mí. Se trata del mundo, de la gente, de la sociedad. Y entre mis colegas empiezo a estar mal visto. Y entre mis pacientes aún lo estoy peor. ¿Pero por qué? Bueno, ¿por qué están mal visto? No es cuestión de explicártelo con detalles. Todo el mundo sabe que yo tengo una amiguita. Que la he puesto un pisito. En fin, esas cosas. Pero tú eres soltero. Y yo también lo soy. No hacemos ningún daño. Además, tú eres mi novio. Y yo soy tu novia. Y si no nos casamos es porque tú no quieres. Porque no te gustan esas cosas. No es que no quiera. Figúrate, al contrario, encantado. Sabes llevar una casa divinamente. Sabes decorarla con originalidad. Pues aunque este estilo yo no lo considere confortable, no puede negarse que es bonito y tú eres mona y eres finita y te arreglas con poco. ¿Entonces? En fin, ya sabes. Existen unos antecedentes en tu vida. No por causa tuya, claro. Pero las circunstancias... Ay, esa provincia de Badajoz, tan peligrosa para chicas, que no tienen medios. Claro. Lo comprendo. Y sobre todo, que de casarnos no hemos hablado nunca nada, ¿eh? Nunca. Yo me he limitado a comprarte el pisito y a ponerlo a tu nombre. Te doy además mensualmente lo necesario para vivir. Y en estos 4 años que llevamos juntos no te ha faltado de nada. ¿O es que te ha faltado algo? Nada. Yo he sido muy feliz. Muy dichosa. Los veranos, además, te mando 8 días al instante con todo pagado para que te pongas morena. Tienes tu abriguito de piel, modesto pero mono. Unos cuantos vestidos, zapatos, medias y una doncella con cofia. En fin, que no te falta detalle. Pero lo que yo quiero saber es por qué tenemos que terminar. Ya alguna vez te he insinuado algo. Incluso algunas temporadas hemos dejado de vernos. Bueno, pero fueron solo unos días. Además, yo me puse muy malita y tú viniste a verme. Y ya todo pasó. Pero esta vez, Fanny, ni tú te vas a poner malita, ni yo voy a volver a ver. Esto nuestro tiene que terminar y además cuanto antes. Van a nombrarme médico director del Instituto Antianémico Promocional. ¡Oh! Eso que te gusta tanto. Eso. Qué alegría, ¿verdad, José? Ya puedes figurarte. Es la culminación de mis aspiraciones. Pero este es un cargo serio, Fanny. No es pasar la consulta particularmente como lo vengo haciendo hasta ahora. Es un nombramiento oficial. Que viene de arriba, ya sabes. Y por consiguiente, me debo a este puesto que me han encomendado y que se me puede ir a la porra por tener una amiguita. Y he decidido no tener amiguitas. ¿Pero qué vas a hacer tú sin amiguitas? Pues eso, trabajar. Llevar una vida seria y honorable. Pues hijo, vaya un plan. Para eso más vale que renuncies a lo del antianémico. No, sí, me costará trabajo habituarme, ya lo sé. Pero mira, ¿qué quieres? El porvenir es lo primero. Sí, claro. Para ti, sí. ¿Qué me pasó en el último congreso de Logroño? Pues que las señoras de mis colegas empezaron a hacerme el vacío. Porque estas cosas llegan hasta Logroño. Mullitos, comentarios. Mira. El de la pititi. Porque no sé cómo se las arreglan, que hasta saben que te llaman la pititi. Y desde que has puesto este piso te llaman Madame Butterfly. Pues
Pues hijo, qué congresos, vaya un cotilleo. ¿Y para qué te voy a contar cuando se me ocurrió entrar allí en una tienda de antigüedades a comprarte el pebetero? Oh, oh, no, que se me ha olvidado encenderlo. No, déjalo, queda tuyo. Pero si huele a sándalo, José. Pero a mí me muere. Bueno. Yo comprendo, Fanny, que al cabo de 4 años esta separación será un poco dolorosa para los dos. Para mí sí, José. Pero tú eres joven. No tan joven. Eres joven y pasado un tiempo se te olvidará y quizá encuentres otro hombre que te haga más feliz. Esto en cuanto a la parte sentimental, en lo que se refiere a la parte material. Este piso es tuyo, te pertenece. Todos los plazos están pagados. Todo menos banco. Son 25 años. Figúrate si tienes tiempo poco a poco. Además, si quieres, no tengo inconveniente en ponerte un pequeño negocio para que te vayas defendiendo y no tengas que salir por ahí a alternar y esas cosas. ¿Qué negocio? Mira, en esta misma calle se traspasa una mercería en muy buenas condiciones. Con eso podrías ayudar. No, déjalo, no te preocupes. Lo digo porque ya no podré seguir pagándote la cantidad esa que te doy mensualmente. Quizá este mes que viene al sumo. Pero nada más. Hasta ahora esto es un sacrificio, compréndelo. Lo comprendo. Lo comprendo todo, José. Te lo agradezco, Fanny. No te ata nada a mí. Y si todo esto es por tu bien, como tú dices, puedes ir, José. Eres muy buena, Fanny. Si no fuera por lo que es, pero hija mía, esta moral de ahora. ¿Y quieres romper desde hoy? Bueno, no es que me corra tanta prisa, pero puesto que estás conforme. Claro que sí. Esta noche, pues, la última. ¿Quieres que te lleve por ahí a bailar o algo? Tú comprenderás que después de lo que me has dicho, no me apetece nada ponerme a bailar. Además, puesto que vamos a terminar, es mejor que no nos vean juntos. Yo comprendo que te perjudico. Sí. ¿Necesitas algún dinero? No, gracias. Ya me diste ayer. Pero te oí decir que te habías hecho unos tratos. Bueno, pero tengo confianza con la costurera. Cuando suba a probarme, le digo que lo deje y ya está. Vamos. No, de verdad, no podría aceptarlo, José. Además, si necesito algo, mi madre tiene ahora algún dinero. Lo pensaré. Puedes vender braguitas, hilos, puntillas, corchetes. Si te decides, me lo dices. ¿Cuándo? Supongo que nos veremos alguna vez. No. Prefiero no verte. Me sería muy penoso. Dímelo entonces por teléfono. Pero tiene que ser pronto. Hay otros compradores y la ocasión es buena. ¿Vas a tu casa ahora? Sí, directamente. Bueno, entonces déjame unos minutos para pensarlo. Puede que te llame después. Como tú quieras. Supongo que no me guardará rencor. No soy rencorosa, Pepe. Me has hecho muy feliz. ¿Y tú a mí? ¿Te acuerdas aquella noche en la verbena? Sí, ahí nos conocimos. Qué gracioso estabas con aquel bigote postizo que te compraste para hacerme reír. Es que estaba triste. Como ahora lo estoy. Qué pena que ahora no tengas aquel bigote postizo para quitarme mi tristeza. Ese botijo lo compramos también allí. Da el agua muy fresca. ¿Quién nos iba a decir aquel día? Ni pensarlo. Y luego, 4 años. ¿Me das un beso? ¿Por qué? Enfadada no, tengo un poco de pena, pero ya se me va. Además de buena, es inteligente y comprensiva. Nunca pensé que reaccionaras así. ¿Y qué creías? ¿Que te iba a armar un escándalo? No. Me has dado unas explicaciones y comprendo que tienes razón. Adiós. Te deseo mucha suerte en todo. Y yo a ti, Fanny. Gracias.
¿Qué quiere? Pensaba además hacerle un regalo. ¿No te llevas tus cosas? Es verdad. Las zapatillas. La bata. La maquinilla de afeitar. Ya te lo enviaré con Félix. Entonces le das lo que quieras. Déjalo ahora. Como tú prefieras. Adiós. Adiós. Adiós, Fanny. Adiós. Pues eso, lo que figuraba, que me quiere dejar el tío. No. Sí, hija, sí. ¿Y qué alega? Lo de siempre, la moralidad. Pero que sin vergüenza, ¿sí? ¿Te lo dije o no? ¿Por qué no quería yo salir esta noche? ¿Eh? ¿Y por qué le dije a la peluquera que viniera para no quedarme a solas con él? Pues porque me lo estaba viendo venir. Como si no conociera yo a los hombres. Pues si los congresos, que si el antiamérico, que si el que dirán, siendo pamplina. Entonces lo mismo que le pasó a usted con don Felipe. Lo mismo, igualito, igualito. Es que se cansa. Debe ser eso. Hola. ¿Qué? ¿Qué te ha dicho? Eso, ¿no? Sí, hija, eso. Que me deja. Pero qué barbaridad. Qué barbaridad, qué infamia. Después de 4 años. Pero qué falta de principios. ¿Tenéis manzana? Sí, señorita. Pues tráeme una. Y a mí otra. Voy enseguida. ¿Me puedo quitar la cofia, señorita? Sí, hija, quítatela. Ningún hombre merece que se ponga una cofia. Pero qué barbaridad. Y a lo mejor te ha dicho que te va a poner una mercería. Pues sí. ¡Ja! Lo clásico. Lo mismo que me dijo a mi Luis. Es que parece que le dan los carretes gratis. Bueno, ya sabes que hace 3 meses me quiso dejar también. No, si desde luego tenía tendencia a ello. Ramón también empieza a decirme que le duele mucho la cabeza. Pero estaba listo. Sí, es lo que dice mi madre. Que se empieza a dar mucho la política de abandono. ¿Qué? Primero nos invaden, después nos civilizan y al final nos dejan tiradas. ¿Y de qué manera? Las manzanas. Gracias, hija. Bueno, supongo que a pesar de la charranada tú te habrás mostrado digno. Yo le he dicho que hace muy bien. Que por mí no se preocupe. Que primero es su carrera. No, yo he estado muy finita. Es la mejor postura. No hay que olvidar que somos unas señoritas. Pero qué barbaridad. Qué tío. ¿Y tú qué dices, Félix? ¿Yo? Yo ya me lo veía venir. Figúrate, 9 años con mi señorita de trompicón en trompicón. Ya está un ritual, ya. ¿Y qué piensas hacer? No te lo puedes figurar. El veneno, claro. ¿Eh? Bueno, ¿qué remedio me queda? No le voy a dejar ir por su bonita cara. Ah, eso desde luego. Son 4 años de tranquilidad. De leer novelas en la cama, de charlar contigo, con la Pili y con la modista del bajo, y hacer limpieza general en la cocina a las 3 de la madrugada y tomarme un gazpacho después. ¿Voy a renunciar a esta vida maravillosa? Pues claro que no. Desde luego vives como una reina. Pero es que con tanto veneno se le va a estropear el estómago, señorita Fanny. Ya sabes el resultado que me dio con don Felipe. No, eso sí que es verdad, ¿eh? Que no quedó conmigo 8 meses más. Un poco a la puerta. Pero se quedó. Y hay que ver cómo se asustan. Pero si hasta da risa. Lo que ocurre es que en el fondo les agrada que una mujer se quiera suicidar por ellos. Y que se quedan destrozados por el remordimiento. ¿Cuándo vas a suicidarte? Ahora mismo, cuando me termine la manzana. Antes de que se vaya a acostar. ¿Va directamente a su casa? Sí, ya se lo he preguntado. Y le he dicho que a lo mejor le llamaba por teléfono. De modo que le llamas tú en cuanto le empiecen los dolores. No, sí, ya sé ya. Los trámites de la otra vez. ¡Socorro, socorro! Y todas esas cosas. ¿Y qué veneno empleas? No, no es un veneno. Es el bertonal. Es un somnífero, pero que abusando mata. Yo una vez usé lejía. Pues olería a usted asistenta. Sí. Y además no me hizo nada. A mí mejor el bertonal. Anda, tráeme el tubo, que está en el cuarto de baño. Hay un vaso de agua, ¿sabes? ¿Y dónde va a morir usted? ¿Aquí o en la alcoba? Donde me pille, es igual.
¿Y tengo que preparar flores y todas esas cosas? No, esta vez lo haremos sin flores. Pues los crisantemos les impresionan una barbaridad. No, pero es que no tengo tiempo que perder. A quien habrá que llamar es a su madre. Es verdad, tienes razón. ¿Y para qué la tienes que llamar? Para que venga y llore. Parece que no, pero ver a una madre llorando los deshace. La verdad es que Doña Chirri sabe llorar la mar de bien, ¿eh? Tomado, es que vete a saber dónde está mi madre a las 11:30 de la noche. Pues a lo mejor se ha levantado ya y se ha ido a la calle a desayunar. Es que hay que ver qué madre tienes, Fanny. Pues anda a ver la tuya. También es pintoresca, pero sin ganar premios. Puede que esté en la cafetería. ¿Quiere usted que la llame? No. Primero tráeme el tubo, luego ya veremos. Sí, señorita. Dame. Oye, ¿has puesto luces nuevas o es que hay fuego en la alcoba? No, que he comprado papel y he puesto pantallas coloradas. Pues me ha llevado un susto. Estoy triste, Clotilde. Lo comprendo. Siempre me he portado bien con todos mis amigos. No he abusado de nadie. No he tenido caprichos. He sufrido mucho. Y ahora que mi vida empieza a ser bonita, que tengo un piso que me gusta, José se cansa de mí y me quiere dejar. ¿Por qué? Vete tú a saber. A lo mejor de lo que se ha cansado es de tener que estar aquí siempre en cuclillas. Y no es por nada. Pero si lo del veneno no te da resultado, debías echarte un novio japonés. Clotilde. ¿Qué? ¿Y si me envenenara? De verdad. Y terminase de una vez. Vamos, no digas barbaridades, Fanny. Hay muchos hombres. ¿Y si yo te dijera una cosa? ¿El qué? Aquí está el potingue, señorita. Se lo dejo aquí, ¿eh? Gracias, feliz. ¿Qué es lo que me ibas a decir? No, nada, no tiene importancia. ¿Cuántas pastillas tomé la última vez? Con don Felipe fueron 9. Y me hicieron efecto a los 10 minutos, ¿no? Sí, una cosa así. Bueno, pues vamos a medir el tiempo. Él estará llegando ahora a su casa. De modo que tú llamas enseguida. No vaya a ser que me hagan daño. ¿Y no sería mejor que llamáramos antes a su madre? No, todavía no. Ah, alguien habrá que avisar a la señorita Juli. Mi pobrecilla, el disgusto que se va a llevar. Caray, hija, pues sí que no necesitas tú poca gente para suicidarte ni nada. Deja a la Juli y a tu madre en paz. No estoy yo aquí para acompañarte. Sí, es verdad. Tienes razón. Tengo miedo, Fanny. ¿Por qué? ¿Por las pastillas? No te preocupes, y sé muy bien la dosis. Además, como José es médico, actuará enseguida. Pero de todos modos, dame mi tubo, te las daré yo. Bueno, como quieras. Toma, 5. No, 9. Bueno, 9. Por si acaso, dame un beso antes. Sí, Clotilde. Y a mi otro, señorita. Sí, feliz. Os quiero a las dos. Porque José se conmueva y no me deje. Porque pueda seguir con vosotras tranquila un par de años más. Porque no tenga que volver a la barra del bar americano a tomar pipermín y esas porquerías. Bueno, la hora a esperar. ¿Sí? ¿Será él que se ha arrepentido? Abre, Felipe. Sí, señorita. Hola, Feli. Hola. Buenas. Anda, pero si está también aquí la señorita Clotilde. Ay, qué noche tan buena hace. Si da gloria este tiempo, ¿verdad? Yo se me había olvidado que tenías que venir, Fili. Se me ha hecho un poco tarde, pero es que estamos trabajando como fieras.
La prisa del verano ya se sabe. Que si los viajes, que si las piscinas. Y toda última hora. Y uno a trabajar. Pero que no falte. ¿Qué? ¿Llegó un buen momento? Sí, hija, sí. No puede ser mejor. Supongo que no tiras a probar ahora el vestidito. ¿Y por qué no? Después de que la pobre chica se ha molestado en subir. Además, hay tiempo de sobra. ¡Ay, ha quedado precioso! Ya verá, la maestra no ha podido subir porque está terminando un trabajo muy urgente. Pero me ha dicho que si hace falta, que la avise. Bueno, muy bien. Me lo probaré en la alcoba que hay de espejo. Anda, Feli, vete llamando a don José. Sí, señorita. ¡Ay, qué noche tan guapa! Sí, dale, querida. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué gusto tiene la señorita Santa todo lo que hace! Cuidado que ha puesto mono el piso. Sí, parece de película, ¿verdad? Sí, de festival. ¿Le pasa a usted algo, señorita? No, no, nada. ¿Y qué hace usted aquí así tan vestida? Por si viene a buscarme don Ramón. Ah, claro. Como nunca se sabe si va a venir o no, y no le gusta que le hagan esperar, pues yo me pongo así desde las 7. Y así llevo ya 14 días. Es que como don Ramón vive en Barcelona. Pero, hija, han puesto tanto servicio aéreo que ya nunca se sabe si va a venir o no. Y yo nunca me cambio hasta que ha llegado de las 12:20. Pues vaya lata. Desde luego la suya, una vida dura. Sí, se aburre una bastante. Pero ya ves, todavía hay quien dice que estoy de entretenida. Si quiere que le diga la verdad, yo cada día estoy más contenta de ser decente. Al menos así puedes presumir de original. La critican a una, desde luego. Pero mira, pues no hace caso que digan lo que quieran. Y vive una más contenta sin tanto trajín. Porque hay que ver lo que tienen ustedes. Caray, que sigue comunicando. ¿Qué dices? ¿Que sigue comunicando? Sí, ya he marcado no sé cuántas veces. Bueno, mejor. Eso señal de que he llegado a casa. ¿O no será que te has equivocado de número? Pues no, no, no creo, pero voy a volver a llamar. ¿Qué tal le queda? Yo creo que está un poco largo, ¿verdad, Clotty? Pues sí, un poquito largo sí que está hoy, pero chica, es buenísimo. Sí, hay que ver lo que le favorece. Pues, ¿y no me hace aquí un poco de respingo? Espera, a ver. ¿Qué pasa con el teléfono, Feliz? Ah, no, que sigue comunicando. Vaya, por Dios, lo único que faltaba. Pues chiste, no lo dejes, que me empieza a doler. ¿El qué le duele? Nada, que he tomado veneno y me duele. Ah, claro. Bueno, más que dolerme, es que yo me encuentro muy mal. Pues nada, que sigue comunicando. Ay, mira que si tiene ahí, se nos muere usted. Tendrás que llamar entonces a otro médico, Fanny. ¿No puedes esperar? No, mujer, no creo que sea tan grave. La dosis no es muy fuerte. Tú sigue insistiendo, Feli. Oye, ¿y no me aquí otra gomita? Es que se encojo usted. Es que me duele, hija. ¿Y por qué toma usted veneno? Porque don José me quiere dejar. Ah, ya. Bueno, yo creo que metiéndolo aquí dos dedos se queda bien. Ya toca. Don José, ay, don José, por Dios, ha ocurrido una desgracia muy grande, venga enseguida. La señorita se ha envenenado y está muriéndose, ¡socorro, socorro! Ah, que es usted la cocinera. Y el señor no está, no ha llegado todavía. Pues estará al llegar. Dígale que es de parte de la señorita Fanny. Gracias, adiós. ¿Están? Sí, yo me encuentro muy mala, ¿eh? Ahora mismo llego yo a la casa de socorro. Pero vea, será un Clotty. Échese en la cama. Sí, anda, Fanny. Entonces, ¿qué pasa? ¿Seguimos con la prueba o no seguimos? Hija, una cosa es ser decente y otra retrasada mental. ¿No es que se está muriendo? ¿Quién llama a estas horas? Abre tú, Fili. ¡Es José! ¡José! ¡Don José! ¡Mire! ¡La señorita se ha envenenado! ¡La pobrecita está retorciéndose de dolor! Aprovechó un descuido y yo no sé lo que habrá tomado. ¡No te remuerde la conciencia, Pepe! ¿Cómo has podido decirle a Fanny lo que le has dicho? ¡Así! ¡De socón! ¿Cómo has podido llegar a esos extremos de crueldad? ¡Mira lo que has hecho con esta pobre criatura! ¡Pero vamos! ¡Haz algo por salvarla! ¿Quién es esta nueva? Billy. ¿La costurera? Pues que se marche, Billy. ¿Ahora es lo mejor? Sí, ahora es lo mejor. Vamos, márchese. Pero José, si es mi modistita. Largo de aquí. Bueno, sí, señor.
Y usted, a la cocina. Pero, señorito, ¿sí es suyo? ¡A la cocina! Hasta que la llame. Como usted quiera. Sí, ¡cierre la puerta! Sí, señor. ¿También me vas a echar a mí? No, tú te vas a quedar porque necesito testigos. Preocúpate de Fanny, ¿no ves cómo está de malita? Levántate, Fanny, y déjate de cuento. Ay, perdóname, José, pero no puedo. Ante la idea de perderte, me he tomado 15 tabletas de Bertonal. No has tomado nada. Te juro que sí, vida mía. Mira, aquí mismo la tuba. Las tomo delante de mí. Los comprimidos de ese tubo, como los de todos los tubos que he traído siempre, han sido cambiados antes por comprimidos de bicarbonato. No es verdad. ¡Me quiere dejar morir! ¡Sí, es verdad! ¿Y por qué la duele entonces? Por lo mismo que se dormía cuando los tomaba para el insomnio, porque es tonta de capiroto. Oye, Pepe, sin faltar, ¿eh? Pero es que tú me crees a mí tan estúpido como a don Felipe. Pero es que tú conocías a don Felipe. Un poco tarde, pero lo he conocido y me ha contado todo. ¿Y qué es todo? Porque supongo que no te habrá hablado mal de mí. No, que va, todo el mundo habla bien de Fanny. Es buena, es encantadora, es generosa con los humildes, tiene buen corazón, la adoran en el barrio y tiene amigas en todas partes. ¿Ya ves? Pero no son amigas lo que ella busca, sino cómplices, colaboradores para sus planes. Porque es una hipócrita y una egoísta de no temenés. Oye, Pepe. ¡Una hipócrita de no temenés! Pero es que tú te crees que cuando te he dicho antes lo que te he dicho y te has quedado tan calladita y tan sumisa, no he comprendido enseguida que ibas a hacer alguna de las tuyas. Antes de decírtelo, ya sabía que esta vez ibas a recurrir al envenenamiento con barbitúricos como hiciste con don Felipe, que no se ha repuesto del susto todavía. Por eso he estado esperando en el bar de abajo hasta que preparase tu número de circo y no me hicieras levantar de la cama a las tantas de la madrugada. Por favor, Pepe, no escandalices, te lo suplico, que van a pensar de ti los vecinos. ¿Cuántas veces te he querido dejar, Fanny? Dos. No es verdad. 14. Y menos lo del Instituto Antiamérico, que es nuevo, diciéndote más o menos lo que te he dicho esta noche. El mismo diálogo, las mismas palabras, incluso con la alusión por tu parte al bigote postizo y al botijo de la verbena. Y unas veces por las buenas y otras por las malas, pero 14 veces. Hijo, que con tu magia. Ya ves, manías que le dan. Comprenderás que no hay que hacerle caso. ¿Y cuáles han sido tus reacciones esas 14 veces? De momento la conformidad y la sumisión, pero después el más variado y rico repertorio. La primera vez, mandando a tu madre todos los días a mi consulta para que se pusiese a llorar delante de mis enfermos, diciéndoles que yo te había seducido aplicándote antes cloroformo. Bueno, lo del cloroformo era mentira, pero lo otro era verdad. La segunda vez, diciéndome en una carta que ibas a tener un niño mío y que si te podía conseguir con descuento unos botes de Pelargón. Porque es que entonces no había Pelargón. Ni Pelargón ni niño. Pero ¿a qué te hizo dudar, eh? ¿A que sí? Y es que sentirse padre es maravilloso. Me hizo dudar lo mismo que cuando valiendo se dio un colega mío, casi un sinvergüenza, me enseñó una radiografía diciéndome que era de ella y en la que se apreciaba un importante foco en un pulmón. Y yo ese día hasta lloré de pena. ¿Es verdad eso? Mentira, todo mentira, no le hagas caso. Todo verdad. Y yo que soy bueno y soy cristiano y tengo conciencia, volviendo a su lado una y otra vez para evitar problemas y escándalos. Pero ya está bien. Pero que empezó como una simple aventura y un fin de semana en Segovia se haya ido prolongando a fuerza de astucia hasta culminar en la compra de este pisito oriental, que es como un símbolo de esta guerra fría entre Oriente y Occidente. Ya está bien, me parece. Bueno, pero tú lo pasas bien con ella o no. Eso, hijo, contesta. Porque parece que en lugar de tener una amiguita, tienes una urticaria. Lo paso bien. O mejor dicho, lo he pasado bien. Hasta darme cuenta de que he perdido mi libertad y que estoy preso. Y soy soltero y libre. Y no me he comprometido a nada contigo. Y tengo derecho a mi independencia. Y te quiero dejar y te dejo. Y ya. Como verás, es una criatura. No hay que hacerle caso. Igualito, igualito. Tiene la misma mentalidad. Ni una criatura ni una porra. Pero bueno. ¿Pero es que tú te crees que se puede dejar a una mujer así como así? ¿Por descansar? ¿O porque te has aburrido? ¿O porque está mal visto? No, hijo, no. Un fin de semana en Segovia, con el frío que hacía allí, hay que espiarlo de alguna forma. Y si no, haberte llevado a cenar a un practicante. Muy bien. Entonces es que esto no tiene solución. Mira, José, en plan de amiga y para que te enteres, voy a decirte una cosa. La única forma eficaz de dejar a una mujer es esperar a que esa mujer te deje a ti. De lo contrario, siempre hay disturbios.
Pero es que esta no me deja nunca. ¡Ay, que no! Es cuestión de paciencia. No es cuestión de nada, porque si hubiera querido dejarle, ya lo hubiera dejado. Y tú sabes, Clotilde, que oportunidades no me han faltado. Eso desde luego. Porque no parece sino que una fuera un trasto viejo que no sirve para nada. Y a puñados los tengo si quisiera. ¿Es verdad o no? Y con mucho dinero. Y si no, acuérdate del que te he dicho antes. De ese alto moreno. De ese alto moreno. ¿Quién es ese tan alto y tan moreno? Uno de tantos. ¿Y tú le conoces? ¿Yo? Sí, y muy amigo tuyo que es. ¿Y por qué no le he hecho caso? ¿Por qué? Pues porque te quiero, a pesar de los desprecios que me estás haciendo. Y porque diga Clotu lo que quiera, las mujeres solo comprendemos que nos dejen por un solo motivo, uno solo. Porque otra mujer se haya cruzado en nuestro camino. Solo entonces nos damos por vencidas. Eso sí que es verdad. Estoy hablando en serio y debes escuchar. Hace poco tiempo he conocido a una señorita de muy buena familia, de una brillante posición social y económica, muy influyente en todos los aspectos, que me conviene para mi vida y para mi carrera. Y lo que empezó con una simple amistad y una simpatía recíproca han terminado en el compromiso de una boda próxima. Este es el motivo y no otro de que lo nuestro tenga que terminar. Eso no es verdad, claro. Por desgracia, para ti es absolutamente cierto. Júramelo. Lo juro, Fanny. Ya sabes que yo no acostumbro a jurar. Pero si eso fuera cierto, yo me habría dado cuenta. Una cosa así no se puede ocultar tanto tiempo. Todo ha ocurrido en menos de 2 meses. ¿Y dónde os conocisteis? En mi consulta. Fue como paciente. ¿Estará pocha entonces? Unos desarreglos nerviosos sin ninguna importancia. Que le hacía falta casarse, vamos. La puse en tratamiento y ya está completamente bien. Todo eso no es verdad. Dime que no es verdad, José. Puedes comprobarlo dentro de mes y medio en la iglesia de los Jerónimos. El 15 de septiembre a las 5 de la tarde. Esta misma mañana, de acuerdo con los padres, se ha fijado la fecha. Lo siento, Fanny. De verdad que lo siento. Créeme, me ha costado mucho trabajo decirlo. ¿Y estás muy enamorado de ella? Bueno, en tan poco tiempo, como comprenderás, no puede existir entre los dos un gran amor. Es una cuestión de simpatía, entendimiento, comprensión. De unirnos a los dos unos gustos y una educación, señorita. ¿Y es monilla? Distinguida. ¿Joven? Regular. Total, una facha. No busco un bomboncito. Busco nada menos y nada más que la madre de mis futuros hijos. Pues por la descripción van a salir muy ricos. ¿Y es de Madrid? Valenciana. Y vive en Valencia. Fallera mayor. Vive en Valencia. Pero tiene casa aquí donde viene con mucha frecuencia. ¿A traer arroz? Su padre es abogado. ¡Qué original! Un gran abogado que se ha hecho famoso en causas por difamación, injuria, escándalo y chantaje. ¿Y ella sabe lo nuestro? Está al corriente de todo y espera que lo terminemos cuanto antes. Y el padre lo sabe también. Pero como buen abogado, es un hombre inteligente, se hace cargo de las cosas. ¿No será Perry Mason? Se llama Don Vito.
Fenn. Ah, ¿tienes algún retrato? ¿De quién? De la novia esa. ¿Tendrás alguno, no? No. ¿No? Entonces es mentira. Puesto que no te lo crees, hoy mismo me lo hará. No está mal. ¿Quieres verla, Clotilde? Si no hay otro remedio. ¿Qué te parece? Sosita, ¿no? Demasiado cara de decente. Es que lo es. Pero eso se disimula. Y es que esta lo proclama. Se llama Beatriz, ¿no? Sí, ya lo sé. A José de Beatriz. Mira, pues es ocurrente. Toma, guárdatela. Gracias. De nada. ¿Y bien? ¿Qué dices? Pues nada, hijo, nada. Que si a ti te conviene más casarte con esa señorita, por mí no lo dejes. Desde luego no lo pienso dejar. Entonces eres libre, José. Pero libre, libre definitivamente. Te lo prometo. Clotilde es testigo de esta promesa. No necesitas testigos. Te he dado una palabra y la cumpliré. A pesar del concepto que tienes de mí. Clotilde. ¿Qué? He oído entrar a mi madre por la puerta de servicio. Sí, sí, yo también la he oído. Sí, debe estar hablando en la cocina con Feli. Sí, se las oye hablar. Sí. ¿Quieres decirle que se puede marchar, que ya no la necesito? Sí, claro. Y ya que estás vestida, acompáñala al autobús. Sí, desde luego. Y dile a Feli que vaya contigo, ya si no vuelves sola. Sí, sí, Fanny. Ah, y si no te importa, ¿quieres llevarte esa silla a la cocina, por favor? Sí. Bueno, pues yo también me marcho. Espera un momento, José. Es que es tarde ya. Es solo un minuto. Adiós, José. Que tengas mucha suerte. Gracias, Claudia. Que encuentres en Valencia lo que no has podido encontrar en Madrid. Y que seas muy feliz. ¿Por qué quieres quedarte sola? Sola no. Contigo. No, pero es muy tarde ya, tengo que irme. Antes me ofreciste, por ser la última noche, llevarme a bailar. ¿Pero a estas horas? No, es bailar lo que quiero, sino que te quedes hoy aquí, por ser la última vez. No puedo, compréndelo. Bueno, por lo menos siéntate. Es que quiero hablar contigo un poco más. ¿De qué? Tienes razón en lo que me has dicho. Posiblemente he sido un poco pesada contigo y para conservarte a mi lado he recurrido a unos medios que nunca he debido emplear. Pero no ha sido por egoísmo, José, como tú piensas, sino por cariño. ¿No te digo que no? Te he dado mi palabra de no molestarte y por lo tanto no creas que lo que te estoy diciendo es para conmoverte. Pero solo a ti he querido y querré con toda el alma. Créeme, José, te suplico que me creas. Si te creo, Fanny, si te creo. Dame un beso, José. ¡Basta ya! Quédate hoy, como despedida. ¡No! Haces bien en casarte con ella. No es bonito tener un amante. Una pobre chica como yo, sin cultura ninguna, a la que hay que tener medio oculta en el último piso de la casa de un barrio apartado. No debes decir eso, sabes que no es verdad. Además, tengo un gusto horroroso. El estilo oriental es feísimo. Soy una ordinaria, José. Una cabaretera. Vamos, Fanny, vamos. Serás feliz con ella. Y te lo mereces. Has nacido para padre, José. Eso sí, mira. Me gustan los nenes. ¿Te acuerdas aquel día que cogiste uno en brazos y le hiciste reír? Fue aquella noche en la verbena, cuando te pusiste aquel bigote postizo. ¿Qué gracioso estabas, José? En efecto, en efecto. Aquella noche yo llegué muy tarde a la pensión. Estaba amaneciendo y llevaba mi botijo con agua, que tenía gusto a anís. Es verdad, anisete, anisete. Dame un beso, José. ¡Basta ya!
Quédate, Lois, como despedida. No, tengo que irme, es muy tarde ya. No, no debes hacer caso de lo que te dijimos antes, ¿sabes? ¿De qué? De lo de la fotografía de tu novia. Es más guapa que yo. Otra cosa. Es más fina, más distinguida. Otro estilo. ¿Y de dónde has cogido esa fotografía, José? ¿Cómo que de dónde la he cogido? Quiero decir que ¿quién te la ha prestado? No te entiendo. Pero bueno, pero tú te has creído que yo soy tonta. Ni esa chica existe, ni tú te vas a casar, ni nada de nada. Te aseguro que no te entiendo. Sí que me entiendes, guapito, igualito que yo te entiendo a ti. Eso de la foto y de la boda es un truco que tú te has buscado para que yo me desmoralice y no te dé más la lata. Todo lo que te he dicho es verdad. ¡Es mentira, guapito! ¡Ponte a casarme, Fanny! ¡Narices! El día 15 en Los Jerónimos a las 5 de la tarde. ¡Mentira! ¡Ya está bien, Fanny, ya está bien! Te he dicho la fecha y la hora. Te he dicho quién es ella y quién es el padre. Te he dado explicaciones que no tenía por qué dártelas. Hasta el último momento he querido estar bien contigo y comportarme como un caballero español. Pero ya está bien. Hasta aquí podríamos llegar. Adiós, buenas noches y hasta nunca. ¡Eso hasta nunca lo veremos! ¡Hasta nunca, Fan! Comprendí que lo que querías es que me marchara para quedarte a solas con él. Sí. Porque yo no había oído hablar a tu madre en la cocina, ni tú tampoco. Claro que no. Como que no ha venido. Era un pretexto para que te largases. Y nada, ¿no? Nada. Ni por esas. Pero eso no lo podemos consentir. Como don José, no creo yo que vayamos a encontrar otro. Sobre todo ya al final de la temporada. Que me voy a tener que envenenar, en serio. Mira, Fanny, eso está muy visto. Además, si te quieres matar con este pisito que has montado, lo único que te va bien es hacerte la aquí. Dame un consejo, entonces. Indudablemente, de poder a poder la lucha está difícil. Pero tenemos al pueblo con nosotros. Eso sí, toda la vecindad. Y podemos organizar la resistencia. Sí, pero si se va a casar ya todo es inútil. Eso puede ser un serio contratiempo, pero al mismo tiempo un estímulo para las masas. Podemos desplegar la bandera de la injusticia. Pero es que yo estoy segura de que no se va a casar, que es mentira, que es un pretexto que me ha puesto al verse tan acorralado. Una mentira, sí, es bien fácil de averiguar. El teléfono. Sí, voy yo. Debe ser mamá. Sí, diga. Sí, soy Fanny. Sí, sí, señor. Sí, se acaba de ir. Y se lo ha contado todo. No, por favor, no debe molestarse. No, sí, yo me hago cargo. Bueno, si tiene usted tanto interés. Sí, señor, sí, prefiero por la tarde. Sí, hoy es jueves. Bien, el sábado, 7 a 8. Bueno, bien, si usted se empeña. Sí, gracias, está usted perdonado. Buenas noches. Verdad. Se casa. Era mi suegro. ¿El abogado? Sí. Por lo visto, estaba en el coche esperando a José para saber el resultado de la entrevista. Y quiere hablarme. Iba a venir pasado mañana. No.
No llore usted, señorita. Vamos, Fanny. Tampoco es para tanto. Cuando ven a parlamentar, podemos hacerle prisionero. Pero es que no viene solo. ¿Con quién entonces? Me ha dicho que vendrá con su esposa y con su hija Beatriz. Y por primera vez en mi vida, yo, que nunca he sabido lo que es eso, voy a sentir muchísima vergüenza. Fanny. Dígame, señorita. El conde del Gong y el bebecero. Sí, señorita. ¿Qué, Juli? ¿Se les ve venir? En el portal acaba de pararse un motocarro, pero no creo que sean ellos. No, es uno de Butano. Pues métase usted dentro, señorita Juli. O sea que con ese vestidito que lleva, se vaya usted a catarrar. Ay, más que catarrarme, lo que me da miedo es quedarme dormida en el pretil y caerme a la calle. Como me he levantado tan temprano, tengo un sueño espantoso. Y es que estoy en pie desde las 4 de la tarde. ¡Qué atrocidad! ¿Y a qué viene ese madrugón? Pues hija, porque cuando me enteré de la tragedia de Fanny, me planteé que ayudarla. Las amigas estamos para eso, vamos, digo yo. Hoy por ti y mañana por mí. Y como su madre se ha ido a Zaragoza a un concierto de jotas, y a ti te había llegado joven don Ramón y no sabíamos si podías venir a tiempo, yo no quería dejarla sola. Total, que como no se me acosté a las 5, hoy me he levantado a las 4, pues que no he dormido ni 11 horas. Pues acuéstese usted un poquito en el sofá y da una cabezadita mientras llegan. No, hija, que si me siento, me duermo. Luego vienen los de Valencia y como no quemen una falla, no hay que me despierte. Lo mejor será no estarme quieta y circular. Oye, ¿a qué hora se ha ido tu Ramón? Pues no hace ni una hora. En el jumbo de las 6:30. Uy, hay que ver lo que vuela el tío, qué barbaridad. Sí, hija, sí. Está hecho una zapata. Oye, te habrás dado cuenta que entre el sofá, el perchero, el uniforme que le han hecho a la Feli y esta máquina de coser, el pisito ha cambiado mucho y tiene un aire mucho más decente. Hombre, ahora está irreprochable. Oh, es que tal como estaba, esos señores iban a tomar a Fanny por lo que no es. Pues a lo mejor. Y por eso hemos pedido cosas prestadas a los vecinos, para que esto tenga un clima de alta burguesía. Este perchero se le he traído yo ahora con un mozo. Ay, pues ya te puede estar agradecida, porque es muy señorial. Y la señorita encarnada de al lado le iba a prestar un par de butacas preciosas forradas en moaré. Pero resulta que le han llegado unas visitas, se han sentado encima y hasta que no se levanten, pues no pueden traerlas. Es que hay que ver cómo quieren todos a Fan. Es el ídolo del bloque este de renta limitada. Como que la señorita encarnada quería traer las butacas con las visitas y todo, sentadas encima. Pero claro, hemos decidido que así pues no nos hacía ningún servicio. Uy, ¿qué? ¿Viene? ¿Cómo no? ¿Trae? Para mí muy temprano. Digo, para el reloj. Ah, para el reloj debe ser más tarde. Pues avísame entonces. Descuida, hija, te avisaré. Pobrecita, qué impaciente está. Pero bueno, ¿qué hace encerrada en la alcoba? Porque ni siquiera ha salido a saludarme. Se estará disfrazando de no sé qué. Dudaba entre el vestido de noche, el gabán de pieles, el traje de baño, el hábito de novicia o el kimono japonés. Pues no sé yo, no sé yo por lo que se habrá decidido en el último momento. Como es la primera vez que recibe en su casa una familia seria, está hecho lío con el vestuario. Y a lo mejor se nos aparece en combinación o con un velo en la cabeza. Anda, Feli, asómate a ver si lo ves venir. Sí, señorita. Yo, en cambio, creo que vengo bien vestida para la conferencia, ¿verdad? Tú vienes que solo te falta el marido, el niño y los pasteles. Es que como después tengo que ir a la junta de vecinos que se celebra en el bajo derecha, pues me he puesto muy señora. Además, me he traído el ya para hacer buen efecto. Oye, ¿te parece bien o lo crees exagerado? Pues ábrelo por la sección de anuncios, para que crean que eres viuda y estás buscando colocación. Eso, pues, mueve mucho. Oye, ¿y en qué sección miro? Como la tuya no debe de venir, mira la de accesorios. Sí, hija. ¿Y tu padre qué tal? Ya ves, veraneando. ¡Feli! ¿Qué? ¿Vienes? ¡No, aún no! ¿Qué hora es? Las 7:25. Pues ya no tardarán. ¿Ya te prepararon chocolate? Sí, señorita. ¿Y para qué va a preparar chocolate? Para darles de merendar. Pero con el calor que hace les va a dar chocolate. Está hecha una mística y cree que esta gente solo toma chocolate. Yo le he advertido que se trata de un abogado y no de un canónigo. Pero no me ha hecho caso. Y lo malo no es eso, porque según me ha dicho, desde el jueves está en ayunas y no prueba bocado. ¿Y por qué? Dice que como manifestación de protesta. Pero bueno, eso es una barbaridad. Thank you.
Hola, Clotilde. Hola, Fanny. Gracias por haber venido. De nada, hija. No he salido antes porque no puedo más. Estoy desfallecida. Creo que me voy a morir. ¿Pero qué te pasa, mujer? Pero es que no te ha dicho Juli que desde antes de ayer he declarado la huelga del hambre. Sí, me lo acabas de decir ahora. Desde el jueves estoy en ayunas. Y así seguiré hasta que José rompa con su novia. Y si no rompe, hasta fallecer de inanición. Y me ha dicho Feli que me va a secundar. Pobrecilla, qué fiel. Y según las últimas noticias, hay muchas probabilidades de que las de los interiores izquierda hagan causa común con nosotras. Como que creo que esta tarde en la junta de vecinos se va a debatir el asunto. No, si ya verás, si se va a armar la gorda. Si este barrio entre el calor, las moscas, la falta de agua y las huelgas de hambre, va a parecer Calcuta. Pero piensa que entre lo de los venenos y la huelga esta te vas a destrozar. Y que tú ya no estás para muchos trotes, guapita. Algo tengo que hacer para darle a José un escarmiento y que no me deje. O mándala a la porra y busca de otro. Es que ya no tengo fuerzas para buscar otro, de verdad. De verdad, qué perdida afición. Ay, Dios mío, ¿qué va a pensar Feli? Que desde que está conmigo me han dejado ya tres. Creerá que no sirvo. Pero mira, Fanny, es que a mí lo de los venenos y lo de la huelga esta, todo me parece muy bien. Pero siempre que a escondidas te tomes un ponche con dos yemas. No, José es médico y lo puede notar. ¿Pero cómo lo va a notar si ya no viene por aquí? Pero vendrá cuando le digan los suegros que estoy extenuada. Pero si aparte de la mercería te ofrecen una buena indemnización por daños y perjuicios, yo creo que debías dejar en paz a José y no darle más la tabarra. Pero ¿desde cuándo me ha importado a mí el dinero, ni las joyas, ni los lujos, ni nada de eso? A mí todo eso me importa un cuerno. No, José no me deja y no se hable más. A ver si te crees que estoy pasando hambre por gusto. ¡El timbre! Sí. Ahí están. ¡El timbre ha llamado! Sí, deben ser ellos. Estoy muy nerviosa. Pues yo estoy hecha puré. Tú lo que estás hecha es una facha. ¡Uy! Pues ándate usted. Feli, no me contestes, ¿eh? Usted me ha provocado. ¿Estáis viendo cómo ya me empieza a faltar el respeto? Claro, las consecuencias de lo que os he dicho. Vamos, Fanny, no me pongas nerviosa. No, ya está bien. ¿No ves que se está impacientando? Tú, Feli, cose a máquina. No hay nada que dé más sensación de hogar como el sonidete ese de la máquina de coser. Y tú, Juli, a su lado. Y no poneros nerviosas, ¿eh? Y estar tranquilas. Y dejarme llevar a mí la conversación, que tengo menos nervios y voy mejor vestida. Adelante, señor. Buenas tardes. Pase, pase usted. ¿Pero cómo? ¿Viene solito? Pues sí, de momento vengo solito. ¡Oh, qué lástima, pobre! ¡Que viene solito! ¿A todo esto la señorita Fanny es aquí? Pues sí, sí, es aquella de allá. La melancólica. Pero pase, pase usted. Y deme usted el sombrerito. Se lo dejaré colgado en el perchero. No se moleste, puedo tenerlo en la mano. No es molestia. Oiga, amigo, si he traído hasta aquí este perchero es para colgarle usted su sombrerito. ¿Cómo dice? Oh, nada. No, pase. Pase usted. Con permiso. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Usted será sin duda... El jueves hablé con usted por teléfono y le anuncié mi visita para hoy sábado. De luego me disculpe si me retrasaron unos minutos. Oh, no tiene importancia, señor. De todas formas, le pido mil perdones. Oh. Aquí la Feli, la nurse de Fanny. Ah, encantado de conocerla, señorita. Lo mismo le digo. Y aquí una amiga nuestra, que se llama Juli, y acaba de llegar de la piscina de darse un chapuzón con sus papás. Mucho gusto. Encantada. Encantada. Encantada, no sé, viuda. Soy viuda, busco colocación y me llamo Clotilde. Ah, ya, Clotilde. La que está liada con don Ramón. La misma, para servir a usted. Muchas gracias. No hay de quedarlas, pero... Pero siéntese en el sofá. No, por favor, siéntese usted, que estará más cómoda. Bueno, muchas gracias. Yo puedo sentarme aquí en este cojín, en el suelo. Oh, y tan bajito. No me importa nada. Como usted prefiera. Sí. Me gusta este ambiente. Qué agradable, qué bonito y qué confortable.
¿Y qué sensación tan hogareña producen esos farolillos japoneses? Le damos las gracias en nombre de la embajada del Japón. Buen tiempo, ¿verdad? Sí, calorcito más bien. ¿Y esas leyes qué? Ah, ¿se refiere usted a la abogacía? Pues ya ve, marchando, matando. Ay, usted ve los abogados siempre con su balanza. Y que no falte, que no falte. Anda, Feli, deja ya la labor, criatura. Que te vas a dejar los ojos en esa máquina de coser. Efectivamente, la Nurse es que no para. Es que como mi señorita hace 2 días que no puede trabajar. Sí, sí, en efecto. La pobre Fanny hacía toda la ropita para los pobres de los suburbios. ¿Ah, sí? Sí, es muy pía. ¿Y hacía mucha? Uy, con decirle a usted que dentro de poco les tendrá que hacer los armarios de luna. Porque es que los pobres, pobres, no saben ya dónde colocar tanta ropa. Pero ahora, con el disgusto tan grande que tienen, ¿no? Claro, claro, es muy natural. Bueno, oiga, y dígame, ¿y su nena, Beatriz? Usted me dijo que iba a venir también. Pues sí, esa era su intención. Pero después, en el último momento, pues le dio cierto reparo y prefirió que esta primera entrevista la tuviéramos los dos solos. Y en el coche de unos amigos ha ido a Valencia a pasar unos días. Vaya. ¿Y su señora? Mi señora, por desgracia, está enferma. ¿Y qué es lo que tiene, si puede saberse? Les va a parecer mentira, pero mi mujer ha declarado la huelga del hambre. Caray, ya es mala pata. Pero eso no puede ser posible. ¿Cómo que no? Que desde hace 3 días está sin comer en señal de protesta. Figúrense su aspecto. Delgaducha, pálida, ojerosa, con los nervios de punta. Un asco, créame. Y es que es una histérica, claro. A mí las mujeres que llegan a estos extremos me parecen abominables. Oye, Felipe, ¿tú te has chivado? Pero yo, ¿a quién me iba a chivar? ¿Y tú, Juli? Yo, pero ¿por qué me tomas, guapa? Yo no sabía nada hasta que he llegado aquí. ¿Se puede saber qué quieren decir con eso del chivateo? No tiene importancia. Anda, Feli, que no puedo más. Vete enseguida a la cocina y trae pan con manteca. Sí, señorita. ¿Y usted quiere una tacita de chocolate? No, no. A mí tráigame también pan con manteca. ¿Solo? Con un poquito de azúcar por encima. Sí, señor. Enseguida se lo traigo. Bueno, pues usted me dirá el objeto de su visita. En primer lugar, parece ser que usted dudaba de las relaciones de José con mi hija Beatriz. Y he venido para que esa duda desaparezca de su mente. La boda, Dios mediante, se celebrará el día 15 en Los Jerónimos. Eso será si yo no me opongo, claro. Como abogado no le aconsejo esa actitud. No necesito sus consejos, señor mío. Justicia es lo que yo necesito. Calma, Fanny, calma. Déjame a mí. Y ahora entre amigos, caballero. ¿Es que José se va a casar a pesar de los ataquitos? ¿Qué ataquitos? Bueno, supongo que usted no ignora que el pobre José sufre de ataquitos. ¿Ah, sí? Uy, pero ¿cómo le diría yo? De repente se sube encima de la cama y empieza a dar gritos. Será para pedir el desayuno. Uy, no. Eso le pasa a las 3 o las 4 de la madrugada. Y empieza a deshacer el colchón y a tirar toda la lana por el suelo. Bueno, ya está bien. Basta, se acabó. Dejármelo solo. ¿Cómo dices? Que me lo decís solo, que todo esto estaba preparado por si venía con la familia, con la mujer y la niña. Pero puesto que ha venido solo, es mejor que este caballero y yo nos entendamos mano a mano. ¿Le parece bien? Casi lo prefiero. ¿Y a ti, Clotis, qué te parece? Yo siempre he creído que un hombre y una mujer, como únicamente pueden entenderse, es estando a solas. Y hacer posible a oscuras. Bueno, pues entonces vete a la junta de vecinos y llévate a la Juli y a la Feli. Y cuando termine volvéis a subir. ¿A la Feli también? Sí, también. Pero, ¿para qué quieres quedarte tan a solas con este caballero? Porque tengo que hablar con él de cosas que solo a mí me importan. Así que, ala, despedidos. ¿Eh? Caballero. Señora. Caballero. Señorita. El pan con la manteca. ¿Qué pasa? ¿Hay problemas? No hay problemas. Tú vete a la junta de vecinos y vota por mí. ¿A favor o en contra? Tú vota y ya está. ¡Hala! Sí, señorita.
Caballero. Señora. Caballero. Doncella. Caballero. Señorita. Y ahora, con su permiso, voy a quitarme los zapatos. Hace usted muy bien, estarás cómoda. No me gusta estar con zapatos en casa. Y usted, si quiere, puede quitarse la americana. Hace calor. No, estoy bien así, no se preocupe. ¿Una rebanada? Ah, gracias. Puede sentarse en el sofá si quiere. Gracias. En estos trances, yo prefiero la sinceridad. Y voy a ser sincera con usted. ¿Está bueno el pan? Está blandito. Bueno, ante todo, quiero decirle, señor, que yo quiero a José. Pero mucho, ¿sabe usted? Con toda mi alma. Es al único hombre que he querido de verdad. Ya sé que es ridículo enamorarse de un hombre que la paga a una. No debe decir eso, señorita. Es muy fuerte. Diga mejor que contribuye a sus pequeños gastos. Digo que paga. Y como paga, tiene derecho a exigir. Y exige nada menos que una sea siempre la misma. Que no envejezca. Que no se ponga fea. Y eso es imposible. Las mujeres nos estropeamos de temporada en temporada, hasta que ya no servimos, y entonces hay que sustituirnos por una nueva. No, ese es su caso, señorita. ¿Que por qué me he enamorado de José? Pues vaya usted a saber. Quizá fuera el botijo, la verbena, un bigote postizo que se puso, una frase que dijo. No lo sé. Las mujeres nos enamoramos por los motivos más estúpidos. He conocido a una que se enamoró locamente de un hombre porque al ir por la calle, por poco la atropella con la motocicleta. Bueno, entre peatones se da mucho el caso. Bueno, pues, como le digo, yo quiero a José. Así, como me tiene, retirada. Con visitas de 10 a 12 y los sábados hasta la madrugada. Y no aspiro a más, pero tampoco aspiro a menos. Así que comprenderá que no estoy dispuesta a perder la batalla. Lo considero humano. Naturalmente que a mí me gustaría tener un hogar como Dios manda y tener un hijo o una hija como usted tiene y ser tan feliz como usted lo será. Yo no soy feliz, señorita. Vamos, no diga tonterías. Solamente con familia y en un hogar se puede ser feliz. Mi hogar es un infierno, Fanny. ¿Por qué? ¿Usted sabe que este pan con manteca y azúcar es lo primero que he comido en todo el día? ¿Y eso? Porque desde ayer me he marchado de mi casa, de eso que usted llama un hogar. No me diga. Sí, le digo. ¿Si quisiera usted explicarse? Pues es cierto que tengo dinero y una buena posición social y relaciones y que puedo comer en los mejores restaurantes. Pero esta es la congoja que me entra cuando pienso que voy a estar yo solo, sentado en una mesa, entre tanta gente extraña, que hoy he preferido no comer. Y por eso me ha sabido también este pan con manteca. ¿Pero por qué se ha marchado usted de su casa? Porque mi mujer me ha puesto en la calle. Caray, ¿por qué? Por calzonazos. No entiendo. Según ella, de todo lo que ocurre, tengo yo la culpa por no haber dado la debida educación a Beatriz. ¿Pero qué es lo que ocurre? Porque no creo que el que José se case con Beatriz, vamos, si es que se casa, sea para ponerse así. Usted por lo visto no comprende nada. ¿Pero qué es lo que tengo que entender? Si José se casa con mi hija, es porque no tiene más remedio. ¿Qué quiere usted decir? Eso que usted está pensando. Mi hija va a tener un niño. No. Sí, Fanny. ¿Pero cómo? ¿Que ese sinvergüenza? Efectivamente, ese es sinvergüenza. Comprenderá usted ahora la huelga del hambre de mi mujer y los disgustos en casa y el escándalo y todo. Es que no puedo creerlo. Yo tampoco al principio podía creerlo. Estas cosas solo se empiezan a creer cuando la criatura comienza a dar berrizos. Pero así es. Y por eso la boda va a celebrarse tan rápidamente. Y por eso estoy aquí. Para suplicarle que no una a nuestro propio escándalo un escándalo más. ¿Y su hija? Ella llora de la mañana a la noche. No es mala, no crea usted. Pero ya sabe. Cortines, amigas, cenas fuera de la casa, una excesiva libertad y quizá las malas compañías.
Lo mismo que me pasó a mí. Que si las copas, las amigas, y un día, ala, ¡zas! ¡Qué espanto, ¿verdad? Y su madre me echa a mí la culpa. Ah, no. No, no, pues eso sí que no. De estas cosas no tiene la culpa nadie. Han ocurrido siempre y seguirán ocurriendo. Y es su única hija. Sí. Ya ve qué lástima. Igual que yo. Hija única. Sí, ella quería venir para tener con usted una explicación. Pero después, en el último momento, pues, le dio vergüenza. Vergüenza. Pobrecilla. Me ha dicho que le dé muchos saludos y que la perdone. Quisiera conocerla. José me enseñó una fotografía y es muy guapita. La conocerá. Tenga en cuenta que incluso quería renunciar a esta boda y afrontar el escándalo con tal de que José no tuviera que separarse de usted. Ah, no. Eso tampoco. No, no, no. Además, José debe casarse con ella y si no se casa, me va a oír. Hasta ahí podrían llegar las bromas. ¿De verdad? Claro que sí, usted no me conoce, pero mire, es que yo, de verdad, no puedo las injusticias, aunque me perjudique, de verdad. Ya ve que yo ahora podría echarle la culpa a su hija y decir que si esto y que si lo otro, pero no, pobre Beatriz. Pues eso es lo que yo quiero que le diga, cuando venga. ¿Cuando venga quién? José. Ah, pero va a venir. Sí. Quedamos en que yo tendría con usted esta explicación y luego él vendría para disculparse, para que le perdone. A ese tipo no vuelvo a saludarle yo mientras viva. Vamos, ni hablarle ni dirigirle la palabra. Pero no decía usted que estaba enamorada de él. ¿No es verdad entonces? Bueno, aquí de lo que se trata es de su hija. Lo mío ya no cuenta. Son gajes del oficio. ¿Qué le vamos a hacer? Es usted muy buena. ¿Le gusta mi piso? Precioso. ¿De verdad le gusta? Sí, mucho. Al estilo oriental. Los muebles me los hizo mi amista de la calle del General Pardiñas, que trabaja muy bien la madera y es muy barato. Lo que no le van a dar es aquel perchero. Y la máquina de coser. Y este sofá. Es que los puse para recibirles a ustedes. A José no le gustan los asientos bajos. Bueno, ni a José ni a nadie. A mí sí. ¿Sí? Sí. Yo he sido teniente de regulares en Tetuán. Y hasta he tenido una novia mora que me ofrecía té con hierbabuena. ¿Quiere usted que nos sentemos en el suelo? Uy, pues, si a mí me encanta. Espere, le voy a poner este cojín, el azulito, que le va muy bien. ¿Así? Así. Usted se llama don Vicente, ¿verdad? Vicente nada más, Fanny. Pues estoy triste, Vicente. Desconcertada. Es que no me esperaba nada de todo esto, ¿sabe? Yo también estoy triste. Esta noche tendré que dormir en un hotel. Eso sí que no. Debe usted dormir en su casa. Al menos por su hija debe hacerlo. Bueno, después de las cosas que me ha dicho mi mujer. Pero, ¿de verdad es usted tan calzonazos? No sé qué decirle, pero en casa me grita todo el mundo. Le va a parecer mentira, pero hacía mucho tiempo que no me encontraba tan a gusto como estoy ahora aquí con usted. Es usted muy simpática. Usted también lo es. Sí, y eso que me recibió de uñas. ¡Qué cara! ¿Cómo me miraba? Parecía que me quería comer. Es que tenía hambre. Además, hágase cargo de mi situación. Lo comprendo, Fanny. Pero al fin y al cabo usted tiene a su amiga Clotty y a la Juli y a la Feli. Yo, en cambio, esta noche tendré que cenar en cualquier tabernita de barrio para no encontrarme con ningún cocido a quien tener que dar cuenta de todos mis problemas. No, eso sí que no. Esta noche cena usted aquí. Pues no falta nada más. No, por favor, no. Ya lo creo. Encima del disgusto que tiene, le voy a dejar por ahí tirado. No, hombre, no. Ahora llamo a Feli y que nos prepare una buena cena. Pero a base de tarde, sobre las 12 o así. ¿Qué le gustaría comer? Cualquier cosa, no soy caprichoso. ¿Le gusta la lechuga?
¿Con un poco de huevo duro y mayonesa? ¡Qué casualidad! Si es uno de mis platos predilectos. Ay, a mí me encanta. Además es que la lechuga da sueño, ¿sabe? Y mire usted, y es que por la noche es que no puedo dormir. Pero vamos, ni pegar un ojo, ¿eh? Yo también duermo más mal. ¿Sí? ¿Y qué pastillas toma? No, ninguna. Mi mujer no me deja. No, qué gracioso. ¿Por qué? Porque va a resultar que vive usted peor que yo. ¿Y amiguitas tiene? No, que va. Tampoco me deja. Y ya me gustaría, ya. Pero además a mis años. ¿Pero qué dice a sus años? Si es usted tan joven como José. Dos añitos más. Oiga. ¿Qué? Me gustaría conocer a tu hija. Perdón. A su hija. De tú está mejor, Fanny. Es que tengo tanta costumbre de tutear a los hombres que siempre se me escapa. ¿Decías entonces? Que me gustaría conocer a tu hija. Pero enseguida, ¿sabes? ¿Cuándo vuelve de Valencia? Dentro de 3 o 4 días. Pero yo creo que va a ser un poco violento para las dos. No, no lo creas. Para mí, desde luego, no. Ya se me ha pasado todo, te lo juro. ¿Y José? Como si no existiera. Pero me gustaría conocerla, aunque fuera de lejos. Tú no tienes por qué avergonzarte. En todo caso, ella. No, no, ella tampoco, pobrecilla. Estira una pierna. ¿Qué? Que estires una pierna. ¿Y por qué? Por si se te duerme, como las tienes cruzadas. Ah. Oye, pues sí, que se me estaba durmiendo la derecha. No, a mí me ocurre mucho. Porque si no me lo llegas a decir... Porque no te puedes levantar. Si te hubieras tenido que pasar aquí la noche. Ya me gustaría, ya. Es él. ¿Cómo lo sabes? En su manera de llamar. Bueno, pues anda, ábrele, ¿eh? ¿Abrirlo a ese? Ni hablar. Le abres tú. Y yo mientras me voy por la puerta de servicio y me voy al mercado a comprar las cosas necesarias para la cena. ¿Y qué le digo de nuestra entrevista? Bueno, pues, de nuestra entrevista, ¿qué le vas a decir? Que se case con tu hijo. Y que me deje en paz. Y que el dinero que pensaba emplear en ponerme una arcería, que lo emplee en comprarle juguetes al niño. Como si fuera un regalo que yo le hiciera. Árabe, vuelvo enseguida, ¿eh? No te marches. Hasta después. Hola, don Vicente. Hola, don José. ¿Pasaba algo? No, ¿por qué? ¿Cómo es que habla usted? Ah, porque estoy yo solo. ¿Y cómo es eso? Porque están todos en la junta de vecinos. ¿Y quiénes son todos? Pues la Cloti, la Juli, la Feli... Y Fanny se acaba de ir en este momento, cuando ha llamado usted. ¿Por qué? Porque dice que no le quiere ver. Se ha ido por la puerta de servicio. Voy a mirar, porque a lo mejor está escondida. Sí, se ha ido. ¿Y estos muebles raros? Pues parece ser que los han pedido prestados para recibirme. Los truquitos de siempre. Bueno, ¿y qué? ¿De la entrevista? Eso. Pues que ya está todo arreglado. ¿Cómo dice? Hombre, como le digo. Y que se ha quedado hecha una malva. No es posible. Sí. Lo único malo es que quiere conocer a Beatriz. Haberle dicho que se ha ido a Valencia. Sí, ya se me ocurrió. Le he dicho que se ha ido hoy en el coche con unos amigos. Pero es que insiste en conocerla cuando regrese. ¿Y de dónde sacamos ahora una Beatriz? Eso digo yo. Porque para eso no cuenta usted conmigo de ninguna manera. Pero usted prometió hacerme este favor. Y yo le hago todos los favores que usted quiera. Porque cuando un médico le salva a uno la vida como usted me la ha salvado a mí, y además no le cobra ni le quita a uno de fumar, tiene derecho a todo. Entonces, ¿por qué dice usted ahora que...? Porque cuando la otra tarde de la consulta se sinceró usted conmigo y me contó lo que le ocurría, yo me ofrecí a pasar por el padre de la Beatriz esa que usted se había inventado, creyendo que esta chica era una descarada, una sinvergüenza, una pesada. Pero nada de eso, don José. Pero si esta chica es una maravilla. Bueno, eso ya lo sé yo de sobra. Entonces, ¿por qué demonios quiere usted dejarla? Porque está muy feo tener una amiguita. Porque ya no se lleva. Y porque no es moral. Ah, no me venga usted con truco, don José.
Que ya tendrá usted otro motivo. El otro motivo ya se lo he dicho a usted. Es que quiero mi independencia. ¡Qué atrocidad! ¡Su independencia! Pero si esas cosas solo las piden los salvajes. Oiga usted, don Vicente. Sí, señor, los salvajes. ¿Y cuando se la conceden qué? Pues el Dios Padre. Porque el hombre no está hecho para ser independiente. Y desde que nace tiene que tener alguien a su lado. De niño para que le den la teta. Y de viejecito los santos óleos. Pero siempre alguien a su lado y dependiendo de él. Y se lo digo yo, que por desgracia soy independiente. Y puedo hacer lo que me dé la gana. Y así me va. No, no, amigo mío. Tiene que tener usted otras razones para quererla dejar. Científicamente no hay ningún motivo especial ni para enamorarse de una mujer ni para dejarla después. Pero de repente se le mete a uno en la cabeza y quiere dejarla y va y la deja. Vamos, se deja a las mujeres propias con que dígame si no se va a dejar a una amiguita. Pero es que esta tiene algún defecto. No, ninguno. Ya ha dicho usted que es estupenda. Sí, estupenda en todos los sentidos, muy cariñosa además, sí, muy mimosita. Ah, sí. Cuénteme, cuénteme. Pues eso, que es muy mimosita. Bueno, pues entonces yo no lo comprendo. No, ni yo tampoco. Si a mí me da una pena terrible tener que llegar a estos extremos. Pero un día no sé por qué la quise dejar y ella se opuso y entonces fue cuando se promovió el conflicto. Porque me di cuenta de que había perdido mi libertad. ¿Usted comprende? ¡Mi libertad! Y como ella, para que no la dejase, empleó toda clase de armas, yo he decidido pasar al contraataque utilizando mi bomba atómica, que es Beatriz. Pues con todos los respetos, don José, este material de guerra que está usted empleando me parece de lo más feo. ¿Cómo lo feo? Es una marranada. Pero es que los hombres para estas cosas somos así. ¿Usted no lo hace? Hombre, yo dejé una vez a una amiguita mía de un modo similar y todavía lo estoy lamentando. Porque la verdad es que desde que dejé aquella, no he vuelto a encontrar otra. Y aquí me tiene usted, soltero, solo, y sin vender una escoba. No, si a lo mejor me pasa a mí lo mismo. Porque uno va y piensa, ahora dejo esta que está muy vista y venga a pasarlo bien. Esta quiero, esta no quiero. Así al puñado. Más monas, más finitas y más rubias. Y después nada. El silencio, la soledad y venga de marca. Como que a nuestra edad la cosa está muy mal. Será la suya. Bueno, lo mío. ¿Sabe usted lo que me pasó a mí anoche? Pues que para celebrar mi independencia me cité con unos amigos para ir a cenar por ahí y después a una sala de fiestas y pasarlo en grande. Pues resultó que ninguno de mis dos amigos pudo venir y tuve que cenar yo solo en una tabernita de esas de moda, rodeado de matrimonios y de parejas que se reían mucho y que se tocaban las manos y los codos. Y Fanny aquí sola esperando. Y los salmonetes que sabían a pollo. Y el pollo a mermelada. Es que lo tienen todo en la nevera. ¿Cómo en la nevera? Aquellos salmonetes los tenían en el cajón de la cómoda, que se lo digo yo. En resumen, ¿qué pasó usted fatal el día de su independencia? Lo pasé fatal, pero se me ha metido en la cabeza terminar con Fanny y termino con Fanny. Porque a mí no me domina nadie. Porque para estar atado, pues para eso me caso. Lo malo es que esta noche también tendré que cenar solo. Porque mis dos amigos se han ido al campo. Figúrese usted. Al campo. ¿Pero qué se podrá hacer en el campo? Pues se van al campo. Porque ahora resulta que tiene unos amigos y cuando los va a buscar, unos se han ido a Benidorm, otros al campo y otros a viajar, a ver películas cochinas. No, que se viaja demasiado. De manera que si quiere usted que esta noche cenemos juntos. Lo siento mucho, don José, pero es que esta noche voy a cenar aquí. ¿Cómo dice? Sí, que me ha invitado Fanny. Va a poner ensalada con mayonesa. ¿Y cómo es eso? Pues con un poquito de huevo duro por encima. Digo que a qué se debe esa invitación. Ah. Bueno, es que yo tengo mucha inventiva, ¿sabe usted? Y no me he limitado a pasar simplemente por el padre de Beatriz. Yo le he echado más teatro al asunto. ¿Qué teatro? Pues le he dicho que mi mujer me había echado de mi propia casa por cabezonazos. Y que estoy solo y que ni como ni duermo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, sí, ya nos hablamos de tú. Oiga, es la más de simpática, ¿eh? ¡Hombre! El tratamiento que le puse a usted, que le ha sentado divinamente. Oiga, sí. Sobre todo las vitaminitas esas pequeñas que me recetó usted últimamente. Las coloraditas. Las coloraditas. Oiga, que me han remontado mucho. Que me encuentro como nunca. ¿Y qué más clase de teatro le ha echado usted, hombre? Pues lo más contundente. Lo que la ha dejado más mansa
ha sido cuando le he dicho que se tenía usted que casar con Beatriz a la fuerza porque la ha embarazado. Pero eso es una burrada. ¿Qué no pensó ahora de mí? Sí, pues piensa más bien mal. Pero gracias a eso ha dado su consentimiento para la boda y ha dicho que no le quiere volver a ver. ¿Y usted supone que ella se ha creído todo eso? Naturalmente, de pe a pa. Pero no sea usted iluso, hombre de Dios. Estoy seguro que no se ha creído ni una palabra. Oiga, es que si no se lo ha creído, me va a matar. No, pero creo que sí, que ha picado. ¿Cómo se ve que usted no la conoce? Esa es su táctica acostumbrada. Hacer que se lo cree todo. Y cuando está uno desprevenido, ataca por sorpresa. ¿A dónde le ha dicho usted iba? Pues al mercado a comprar víveres para la cena. Mentira. Habrá ido a buscar a la Feli y a su amiga y volverán las tres y nos armarán un escándalo o algo peor. Está usted fresco si se cree que va a quedar aquí. Ahí está. ¿Abro yo? ¿Por qué usted? Abriré yo y que sea lo que Dios quiera. Bueno, acabo de llegar y ya quiere abrir. Hola, José. Hola, Fanny. ¿Te gusta el gazpacho, Vicente? He ido a la frutería y he comprado todo lo necesario para hacerlo. Y una lata de sardinas, y queso, y foie gras. Ah, y unos salmonetes que me los han dado fresquísimos, porque el pescadero y yo somos como hermanos. A la junta de vecinos no he ido porque estando allí la Clot y la Feli ya no es necesaria mi presencia. Además, cuando vengan, haremos la comida entre todas. Y si no vienen, pues la yo solo. Mira, he comprado un disco precioso para ponerlo después. ¿Qué te parece? No hay nada como la música para acompañar una buena cena entre dos personas. ¿Pani? Ah, ¿te gustan las paraguayas, Vicente? Las paraguayas, muchísimo. Pues he traído también jite y hierbabuena y otras especies para hacértelo como te lo hacía a ti la mora. ¿Qué mora es esa? Pues Zulima, la Zulima. Y si quieres cenaremos en la terraza, que se está muy bien. Y seguramente solos, ¿sabes? Porque Feli me dijo esta mañana que quería ir al cine. ¡Fanny! Y antes de cenar, vamos a quitar todos estos muebles tan feos que me han prestado, ya que a los dos nos gusta sentarnos en el suelo. Fanny, tengo derecho a que se me conteste. Te ruego que te marches, José. Aquí ya no tienes nada que hacer. Además, ¿no ves que tengo que atender a este invitado? Pero yo quiero hablar. No tienes nada que decirme. Cásate con Beatriz y déjame a mí en paz. Pero, Fanny... Vete, José. Yo creo que se debió usted de marchar, don José, y no ponerse tan pesado. Comprenda sus nervios. Esta pobre criatura necesita tranquilidad. Ya lo has oído. Vete. Pues bien, me iré. Pero volveré y te diré todo lo que te tengo que decir. No tienes nada que decirme. Te tengo que decir muchas cosas, ¿entiendes? ¡Muchas! Y a usted también, don Vicente. Estoy por completo a su disposición, caballero. Ah, y ya me contará usted lo de la mora. Y que le sirva de salud la cena. Y buena noche. Y yo que usted dejaba de fumar, que el tabaco hace mucho daño, que lo he leído yo. Qué tonto, ¿verdad? Enfadarse ahora. Es un botarate, un hombre de esos que nunca se sabe lo que quieren. Habrás visto que yo ni siquiera me he inmutado, ¿eh? Tú te has portado admirablemente, llena de entereza y de dignidad, como debe ser. Y es que en todo eres maravillosa. ¿De verdad te gusta como soy? Mucho. Te agradezco que me digas eso. En estos momentos lo necesitaba. En estos momentos y en todos. Te lo diré siempre. Eres un ángel. Voy a llevaros a la cocina. No faltaba más. Y si no te importa, puedes quitar la máquina de coser. Es un trasto inútil. Y desde luego. Puedes ponerla allí, al fondo. Claro que sí. Y ahora me voy a quitar el vestido y me voy a poner la bata. Mejor, mejor. Estarás más fresquita. Oye, Vicente. ¿Qué? Tú eres de Valencia, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Lo digo porque no se te nota nada en el acento. ¿Ah, no? No. Bueno, es que... Nada, nada.
Desde pequeñito he estado casi siempre en Madrid. Y cuando no estaba en Madrid, estaba en Marruecos. Claro, claro. ¿Y tu casa la tienes aquí o en Valencia? Pues que creo que una aquí y otra allí. ¿Cómo que crees? Bueno, es que como las dos están en venta, ya no sé si las tengo o no. ¿Por qué las vendes? Es que ahora conviene más vender que comprar. Otras veces es al contrario. Las finanzas, ya sabes. Bueno, pues ya estoy, Vicente. Preciosa, por cierto. ¿Sí? Guapísima. Bueno, pues vamos a sentarnos un ratito hasta que llegue Celi. ¿Qué miras? Que estaba pensando una cosa. ¿Qué? Puesto que has terminado con José y estás sola. ¿Sigue? ¿Y si yo me casara contigo? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Tú estás loco? ¿Pero tú estás casado? No. ¿Cómo que no? Ah, claro. Entonces lo que yo me figuraba, que lo de Beatriz, lo de tu mujer y lo de Valencia... Escúchame, Fanny, ven aquí, siéntate. Estás en un error si te figuras eso. Yo tengo una hija con esa mujer, sí, Beatriz. Pero no estamos casados porque no podemos. Pues no lo entiendo. Ella está separada de su marido hace muchos años, porque él se tuvo que marchar al extranjero por cuestiones políticas. Y claro, no podemos casarnos porque mientras él viva no le conceden el divorcio, ¿comprendes? Pero bueno... Yo soy libre, soltero, y puesto que ella me ha echado de mi casa... Es que yo me estoy volviendo loca, Vicente. Pues para tanto, si todo es muy sencillo. Pero, ¿cómo se te ha ocurrido esto? Que me encanta estar contigo, oírte hablar, vivir... Hacía tanto tiempo que no me encontraba tan a gusto. Sí, pero tanto como para casarte. Tú me dijiste antes que te gustaría tener un hogar como es debido. Yo puedo ofrecértelo. En caso, claro, de que yo a ti te parezca bien. Pero es que esta proposición no me la había hecho nunca nadie antes todavía y me ha pillado de sorpresa. Lo de Beatriz, lo del niño, lo tuyo ahora, son demasiadas cosas juntas en un solo día. Además, yo creí que lo que iba a venir aquí era una familia decente. Pero hay que ver qué familia, caray. Tu mujer por un lado y la niña por el otro se las traen. Pero ¿qué me contestas, Fanny? Es que no sé qué decirte. Apenas me conoces. Y no sabes qué decirme porque todavía estás enamorada de José. ¿Después de cómo se ha portado? No, ni hablar. No es eso. Y es natural que no me contestes enseguida, pero podríamos vernos de vez en cuando. Cenar juntos como esta noche. Si es lo mal que lo paso yo ahora cenando solo. Voy a preparar la cena. Espera, Félix, es pronto todavía. Es que es muy tarde para ti. Oh, quiero habituarme a tus costumbres. ¿Y las tuyas? He roto con ellas desde ahora. Empiezo a pensar que eres estupendo. Entonces, contéstame a lo que te he pedido, Félix. Es Félix, voy a abrir. ¿Otra vez aquí? Don Vicente. ¿Qué hay? Abajo está esperándole su mujer. ¿Ah, sí? Sí. Qué extraño. ¿Y cómo sabe ella que yo estoy aquí? Porque usted se lo había dicho. Sí. Pero yo no le había dado las señas. Han llamado a mi casa y desde aquí le han dado esta dirección. Bueno, ¿y qué quiere? Está abajo con un turismo. ¿Con un turismo? ¿Para qué? Don Vicente, no sé cómo darle la noticia. ¿Pero qué noticia, hombre? Beatriz, su hija. ¿Qué ha ocurrido, José? El coche en donde iban a Valencia. ¡José! ¡Muerta! ¡Muerta! ¡Caray! Botella de palanca. A 12 kilómetros. Pero si ahora ese trocito de carretera está muy bien. Pues aún así, han telefoneado a su mujer y está abajo esperando. Tiene que partir inmediatamente. Bueno, pero en ese caso,
Tendrá usted que venir también con nosotros. No puedo. Su mujer se opone, no sabe la escena que he tenido con ella abajo cuando me la he encontrado. Dice que yo soy el culpable de toda esta desgracia. Que no quiere verme más. Yo he insistido, claro. Pero no ha habido manera. No quiere que vaya. Y dice usted que en motilla. Sí. A 12 kilómetros. Pero, ¿hacia Valencia o hacia Madrid? Hacia Valencia. Pobre Beatriz. Con lo que esperaba. ¿Y los demás ocupantes del vehículo? ¡Heridos graves todos! Vaya, por Dios. Vamos, Vicente. Tienes que ir. Pues, no sé si tendré fuerzas. Y como la desgracia ya ha ocurrido, yo creo que con que vaya después del gazpacho... Pero es que no tiene usted conciencia, don Vicente. Es verdad. ¿Cómo puedes decir esas cosas? Sí, perdóname, es que el golpe ha sido tan fuerte que no sé ni lo que me digo. Mira, ¿no ves? Si no puedo andar, pero ni tenerme de pie. Nada, que no puedo ir, que me tengo que quedar. Sí. Le voy a poner a usted una inyección y ya verá cómo reanima. No, ni hablar. Inyecciones ni hablar. Me iré a Motilla. Adiós, Fanny. Adiós, Vicente. Y no tengo palabras. Ni yo tampoco. En cuanto que regrese, volveré a verte. Sí. Usted también le volveré a ver. Estoy a su disposición, caballero. Buenas noches. Buenas noches. Fanny, qué desgracia. Déjame que te dé a ti el abrazo que ya no podré dar nunca a mi pobre Beatriz. Déjame que te bese, hija mía. Ocurrido, José. Figúrate, yo. Ha sido terrible. Terrible. Pero tú no tienes la culpa, claro. Yo no tengo la culpa de nada. Pues anda. Vete a tu casa a descansar, que estarás deshecho. Si no te importa, me gustaría quedarme esta noche aquí. ¿Aquí? De ninguna manera, José. Por lo menos. No, José, lo siento. Lo nuestro ha terminado. Además, yo me voy a casar con don Vicente. Me lo ha propuesto. ¿Que ese sinvergüenza te ha propuesto casarse contigo? ¿Es que te extraña? No, hija, no, pero ¿qué me va a extrañar? ¿No has visto cómo te abrazaba? Pero si le has gustado mucho al tío. Debes comprender, además, que llega un momento en que una tiene que cambiar de vida. Que lo que estoy haciendo... está muy mal visto y que no es moral. Pero con esta desgracia que ha ocurrido, yo ya no tengo ningún compromiso. Y podemos seguir como estábamos, tan ricamente. No, José. Y no solamente por mí, sino por ti. ¿Qué van a decir en el Instituto Antianémico Provincial? Me importa en un pleno lo que digan. Yo quiero cenar esta noche contigo en la terracita y comerme esos salmonetes tan frescos que has traído. No. Vete. Fanny. ¡Vete! ¿Y si yo me casara contigo? ¿Conmigo? ¡Vete! Pero, ¿por qué me has tomado esa manía, demonio? Porque ya te falta ser rencoroso y tener mala idea que para vengarte de mis envenenamientos te hayas inventado toda esta historia de tu novia, Beatriz. Que tú sabías. Pero, ¿qué tú te crees que yo soy imbécil y que me chupo el dedo? ¿Y tu amigo no cree también? Pues ni soy imbécil ni me chupo el dedo. Debes disculparme, Fanny.
Ha sido un mal momento. Pero ahora resulta que me he acostumbrado a ti. Y que te quiero. Y que ya no puedo dejarte. Ni mucho menos aceptar que me dejes tú a mí. ¿Qué contestas, Juan? Que también te quiero, José. Te quiero mucho. Y tenía miedo de quedarme tan sola como la noche aquella en que te conocí. Fue la verbena, ¿verdad? Qué gracioso estabas con aquel bigote postizo que te compraste para hacerme reír. Es que estabas triste. Como ahora. Y aquel botijo lo compramos también allí. El agua muy fresca. ¿Quién nos iba a decir aquel día? Ni pensarlo. Y luego, 4 años. 4. Y a lo mejor, 5. ¿Verdad? ¿Quién sabe? ¿Si 6? Con un poco de suerte, podrían ser 7. No. ¿Y quizá? 8. Y ya, vuelto así. Podríamos seguir todavía un poquito más. Por ejemplo, toda la vida. Peligrosa para chicas que no tienen medios. Lo comprendo. Y sobre todo, que de casarnos no hemos hablado nunca nada, ¿eh? Nunca. Yo me he limitado a comprarte el pisito y a ponerlo a tu nombre. Te doy además mensualmente lo necesario para vivir. Y en estos 4 años que llevamos juntos no te ha faltado de nada. ¿O es que te ha faltado algo? Nada. Yo he sido muy feliz. Muy dichos. Los veranos además te mando 8 días a Alicante con todo pagado para que te pongas morena. Tienes tu abriguito de piel, modesto pero mono. Unos cuantos vestidos, zapatos, medias y una doncella con cofia. En fin, que no te falta detalle. Pero lo que yo quiero saber es por qué tenemos que terminar. Ya alguna vez te he insinuado algo. Incluso algunas temporadas hemos dejado de vernos. Bueno, pero fueron solo unos días. Además, yo me puse muy malita y tú viniste a verme. Y ya todo pasó. Pero esta vez, Fanny, ni tú te vas a poner malita, ni yo voy a volver a verte.
Esto nuestro tiene que terminar y además cuanto antes. Van a nombrarme médico director del Instituto Antianémico Promedio. ¡Oh! Eso que te gusta tanto. Eso. Qué alegría, ¿verdad, José? No puedes figurarte. Es la culminación de mis aspiraciones. Pero este es un cargo serio, Fanny. No es pasar la consulta particularmente como lo vengo haciendo hasta ahora. Es un nombramiento oficial. Te viene de arriba, ya sabes. Y por consiguiente, me debo este puesto que me han encomendado y que se me puede ir a la porra por tener una amiguita. Y he decidido no tener amiguitas. ¿Pero qué vas a hacer tú sin amiguitas? Pues eso, trabajar. Llevar una vida seria y honorable. Pues hijo, vaya un plan. Para eso más vale que renuncies a lo del antianémico. No, sí, me costará trabajo habituarme, ya lo sé. Pero mira, ¿qué quieres? El porvenir es lo primero. Sí, claro. Para ti, sí. ¿Qué me pasó en el último congreso de Logroño? Pues que las señoras de mis colegas empezaron a hacerme el vacío, porque estas cosas llegan hasta Logroño. Mullitos, comentarios. Mira. El de la pititi. Porque no sé cómo se las arreglan, que hasta saben que te llaman la pititi. Y desde que has puesto este piso te llaman Madame Butterfly. Pues hijo, qué congresos, vaya un cotilleo. ¿Y para qué te voy a contar cuando se me ocurrió entrar allí en una tienda de antigüedades a comprarte el pebetero? No, que se me ha olvidado encenderlo. No, déjalo, queda tufo. Pero si huele a sándalo, José. Pero a mí me muere. Pues... Dígame, señorita, ¿qué estabas haciendo? Leyendo la novela que me prestó usted ayer. Uy, menuda es, ¿eh? Pero de lo mejorcito que yo he leído en los últimos años. Bueno, pues deja la novela un rato y vete a la cocina con la Sofi y que te peine. ¿Que me peine? Sí. ¿Ah? ¿En qué estilo? En cualquiera. Que te peine y le das 40 de rublos y luego que se marche por la puerta de servicio porque don José me tiene que hablar y no quiere que le molesten. Eso. ¿Hay problemas? No hay problemas, pero me tiene que hablar. Y por lo visto a solas. ¿Es eso lo que quieres, verdad? A ver... Bueno, ya lo has oído. Anda, hija, y perdona. No se preocupe. Lo que yo siento es que se haya enfadado don José, el pobrecito. ¡No me he enfadado, porras! Pues tiene usted cara de muy malas pulgas. Tengo la cara que se me apetece. Anda, hija, que está de mal humor. Ya te llamaré la semana que viene. Anda. Pues muchas gracias, señorita. Vale. Y usted perdone, don José. Está usted perdonada. Ana, vete tú. Sí, señorita. Y si me necesita otra vez, me toca usted el gong. He dicho 20 veces que no me gusta el ruido del gong. Pues hace muy bonito, don José. Hará bonito, pero a mí no me gusta. Y hemos terminado ya la cháchara. ¡Hala, a la cocina! Pues está bien. Como usted quiera, ¿eh? Como usted quiera. Como comprenderás, no hay quien aguante a esta muchacha. ¿Por qué, José? Sabes que no me gusta que te metas con Peggy. Lleva 9 años conmigo y nos queremos mucho. Pero no nos tiene respeto ni a ti ni a mí. ¿Cómo que no? Pero si hasta me llama señorita. No querrás que te llame de tú como los porteros. Me llaman de tú porque les invité una noche a cenar y nos hicimos muy amigos. Y porque de vez en cuando vamos juntos al cine o a tomar una horchata al puesto de la esquina. Con los porteros, con la Feli, con la Cloti, con la Juni, con la Movista, con la frutera y con la vecina de al lado. ¿A ti no te gusta que vaya sola? Pero no con tanta gente, caramba. ¿Pero qué te pasa hoy, José? Que estás de tan mal humor. ¿Es que he hecho algo malo? No has hecho nada malo. Tú nunca haces nada malo. Bueno, pues olvídalo de la peluquera, que es lo que te ha enfadado. Y dime ya lo que me tenías que decir. Y no des tantas vueltas y siéntate. Sabes muy bien que yo no me puedo sentar en el suelo. No, en el suelo no. En un almohadoncito o en una banquetita. Tampoco, estoy incomodísimo. Mira que ha sido pena que se haya roto tu butaca. Te dije que mientras la arreglaban pidieras otra a cualquier vecina. De algo te ha de servir conocer a todas. Como querías una alta, me han dejado esta. Es la única libre que había en el barrio. Pero yo aquí no quepo. Claro que cabes. Yo te ayudo, amorcito. Pero yo aquí no quepo. Claro que sí, ¿ves? ¿Y esto? Este viejo. Pero es que aquí estoy raro. ¿Qué vas a estar raro? Pero si estás muy bien. Si no te hubieras empeñado en poner el piso como un fumadero de opio... No me vas a decir que no ha quedado original, ¿eh? Todo el mundo lo elogia. Habrá quedado original, pero hay que estar siempre de pie, como en el metro. ¿Quieres que te traiga a la tumbona de la terraza? Anda, la traigo en un momento, ¿eh? ¿Y te... ¡No me quiero echar en la tumbona! ¡Que me hundo! Thank you.
Bueno, hijo, di algo. ¿Se ha empezado ya? ¿Se ha empezado el qué? La función. ¿Qué función? ¿No vamos a ver una función? La función esa, como tú dices, empieza a las 10:30 en punto y son las 11:20. Pues por eso digo que como la función ha empezado ya y no podemos ir, pues que digas algo, caramba. No tengo nada que decir. Pues tú me habías dicho que me tenías que hablar. Pero te tenía que hablar a solas después del teatro o cuando fuese. Pero cuando ya por fin estábamos arreglando si nos íbamos a marchar, ha llegado la peluquera. Porque la pobre no tiene otra hora libre. Pero tú no tenías ninguna necesidad de que te peinara. Yo no, pero ella sí, porque vive de eso. ¿Verdad, Sofí? A ver. Pues si vive de eso, podía venir a unas horas menos inoportunas. Por ejemplo, por las mañanas tempranito, vamos, digo yo. Por las mañanas tempranito. Trabaja de auxiliar en el catastro, ¿verdad, hija? A ver. Pues por las tardes. Por las tardes. Trabaja en Bombay, en la cafetería. Hasta las 8. Porque después voy a la academia a aprender guitarra. ¿Ya ves? Para que te des cuenta. ¿Y qué haces después de la guitarra? De 9 a 10 pongo penicilina. ¿Y de 10 a 11 si puede saberse? De 10 a 11 salgo con un señor. Ya ves, para que te des cuenta. Si es que no para de trabajar. El pelo, en cambio, servidora, solo lo trabaja a ratos libres. Entonces resulta que tú estás en tu casa tan tranquila. Y cuando la señorita esta no tiene otra cosa que hacer, viene de pronto y te trabaja el pelo. Una vez que ha venido la pobre chica, no le iba a decir que se fuese. ¿Verdad, hija? A ver... Dile a don José cuánto sois en casa. Anda, díselo. A la hora de comer somos 14 bocas. Ya ves, para que te des cuenta. Comprenderás que hay que ayudarla. ¿Tú quieres ayudar a todo el mundo, Fanny? Porque tengo buen fondo. Tendrás buen fondo, pero a mí me has chinchado la noche. Ay, bueno, hija, ¿qué le vamos a hacer? Déjalo ya. Anda, en vez de peinarme a mí, peina a Feli. Ay, así no has perdido el viaje. Ay, Feli, Feli. ¿Pero cómo la voy a dejar así con el cabello? Entre, señorita Fanny. No te preocupes, yo me lo recojo. Bueno, pues como usted. Debes reconocer que para sentarte eres muy especial. He nacido en Madrid, no en Babilonia. Y conduzco un Fiat 1800 y nunca medio. Bueno, pues quédate en la... Así, Ana. Y yo me siento a tu lado. ¿Ves? ¿Ves qué bien? Ana. Dime lo que me tenías que decir. Te gasto mucho, a lo mejor, ¿no? No, no se trata de eso. Ya sé que para ti solo gastas lo imprescindible. Además, ¿cómo vas a gastar si te pasas todo el día durmiendo? Porque en el verano me da modorra. Y en invierno frío. En cambio, por las noches es que me pego un ojo. ¿Por qué es cuando se te ocurre hacer limpieza general en la cocina? Porque padezco insomnio. A propósito, que no me has traído el personal. Tienes un tubo lleno. Bueno, pero para cuando se me termine. Con ese tienes para 3 semanas. Te he dicho que no abuses. Bueno. ¿Qué? Nos salimos, ¿verdad? ¿Pero cómo vamos a salir a estas horas? Entonces voy a quitarme el vestido para que no se me estropee. Ay, es un momento. Vuelvo enseguida. ¿Se puede? ¿Qué quieres decir? Que me tengo que llevar la silla, señorita. ¿Para qué? Porque ha venido el niño de la calle y va a cenar. ¿Tiene usted que levantarse, don José? ¿Pero cómo a las 11:30 de la noche puede venir un niño a su casa para cenar? ¿Pero qué barrio es este? Y a esto le llaman la colonia del porvenir. Porque está en los estudios que está rodando. ¿Ah? Pero las sillas de Periquito. Del mismo. Ay, hija, pues llevas el ala, que vendrá muy cansado. Ay, qué lo que trabaja la pobre criatura. 2 películas lleva ya. Vete. Bueno. Está bien. Llévele su silla, Periquito. ¿Quiere usted que le traiga la mía de la cocina? Anda, sí, tráesela. ¿Se ha marchado ya la peluquera? Sí, sí, señorita. ¿Qué tal me ha dejado? Muy bien, estás muy guapa, feliz. Sencillita, pero bien. Con... Bueno, ¿me trae la silla o no? Sí, señor. Sí, ya va, ya. Anda, ve por ella. Bueno, dime lo que me tenías que decir. Espera que nos traiga la silla y que nos dejen una vez tranquilos. Si vieras lo contenta que estoy de no haber salido, cada día me da más pereza pisar la calle, de verdad. Y cada vez me encuentro más a gusto en mi casita. Y contigo a mi lado. Con Pepe. Aquí tiene la silla, don José, para que esté más cómodo. Gracias. ¿Quiere alguna otra cosa, señorita? Nada. Vuelve a la cocina y déjanos solos. ¿Y dónde voy a sentarme yo ahora a leer? Porque el fogón está encendido. Te tumbas un rato en la cama hasta que se marche don José. Que después tenemos que dar cera a la alcoba y hacer mayonesa. ¿Por qué? Porque si me apetece. A ti no. Ah, a mí también, sí. Pues anda, hasta después. Sí, sí, señorita, hasta después. Ya estamos tranquilos.
Te voy a poner un almohadoncito para que estés más blandito. Así, ¿eh? Y yo aquí, a tu lado. ¿Estás bien? Mejor, mejor. Pues anda, cariño. Dime lo que sea. Fanny. ¿Qué? Fanny, lo siento mucho, pero esto tiene que terminar. ¿Cómo? Digo que esto nuestro tiene que terminar definitivamente. ¿Pero por qué, José? ¿Te he hecho algo malo? No, no me has hecho nada. Pero te repito que esto nuestro tiene que terminar de una vez para siempre. Pero es que yo no comprendo. ¿No pensarías que esto iba a durar toda la vida? No, claro que no. Bueno, estas cosas no se piensan, pero... Pero decirme esto así... Vamos, vamos, no llores. Ya sabes que yo en el fondo te quiero. Pues entonces... Pero hay cosas que aunque se quieran es preciso sacrificar. Uno no puede tener todo lo que desea, todo lo que le gusta. ¿Por qué no? Pues porque no, porque eres así. Porque hay que renunciar a muchas cosas muy gratas, muy bonitas, muy agradables, pero que a la larga resultan peligrosas. ¿Quieres decir que yo te resulto peligrosa? No es eso, entiéndeme. Para mí particularmente tú eres un ángel, y como un ángel vives en las nubes, en un mundo que tú te has creado, en el cual se hace mayonesa a las 2 de la madrugada y se dio de noche y se duerme de noche. Con eso no hago daño a nadie, José. Pero no se trata de, ni de ti ni de mí. Se trata del mundo, de la gente, de la sociedad. Y entre mis colegas empiezo a estar mal visto. Y entre mis pacientes aún lo estoy peor. ¿Pero por qué? Bueno, ¿por qué están mal visto? No es cuestión de explicártelo con detalles. Todo el mundo sabe que yo tengo una amiguita, que la he puesto un pisito. En fin, de esas cosas. Pero tú eres soltero. Y yo también lo soy. No hacemos ningún daño. Además, tú eres mi novio. Y yo soy tu novia. Y si no nos casamos es porque tú no quieres, porque no te gustan esas cosas. No, es que no quiera. Figúrate, al contrario, encantado. Sabes llevar una casa divinamente. Sabes decorarla con originalidad. Pues aunque este estilo yo no lo considere confortable, no puede negarse que es bonito y tú eres mona y eres finita